No sé, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estamos en directo? Estamos en directo otra vez en el mejor programa del motor en español de España. Está feo que lo diga yo. Por eso lo he dicho yo, no te preocupes. Yo soy el invitado hoy, ¿no? Porque eres el invitado, evidentemente, sí. Correcto, claro, correcto, correcto. Estamos en el canal de JaviFT14 y yo como invitado. Te ha pegado lagazo, pues, cuidado. Cada vez que ¿Me pero, lagazo? Algún lagazo me ha pegado, pero bueno, no, pasa, no creo que sea por lo cual. Hostia, es verdad, me estoy viendo. ¡Hostia! Y voy más lento que ¡durísimo! ¡Hostia! A ver, vaya, ¿se me ha quitado el lagazo? Ahora creo que sí. Gente. Voy a cerrar. Cape, me tendría que abrir el chat para ver lo que dice la gente. Ya, ya. Bueno. Voy a ver si soy capaz. Te puedes poner en el.
A ver, gente, ¿de quién creéis que ha sido la idea del título? No carguen contra mí, no carguen contra mí. Sabéis perfectamente quién es el causante. Pex lo sabe y por eso se suscribe. Muchas gracias, Pex, por ese Prime. Todo el mundo sabe que el causante del título, ¿quién es? No, no, manos arriba, claro. Claro, no tengo teclado. Para no nada, teclado. Para nada me ha dicho, te lo voy a escribir por WhatsApp, que igual no se entiende. Para es nada. Es chiste textual. Era tan malo que ni siquiera estaba seguro de que al hablarlo se entendiese, ¿sabes? O sea, pero está bien. Es chiste textual. Yo encantado, lo pongo, lo pongo. Sí, la foto, por cierto, la foto de la intro ha sido un genio que nos ha escrito por Twitter, bueno, me ha escrito a mí, ¿vale? Luciano, que nos ha hecho la foto. Me quedé flipado. Que Luciano sigue el programa. Que le encanta los bólidos. Un saludo de aquí a Luciano, tío. Muchas gracias por la foto. Ha quedado espectacular. No ha dado para que se la ponga de avatar. Prefiero tener una J random, no, que parece el Fornite. Pero, no, es que el avatar de Twitter me acaba de poner una, tío. Me acaba de poner una en plan postureo máximo. Entonces digo, vamos a respetar el no, de el de Twitch. ¡Ah! ¡Hostia! Pues me la podría poner. Es buena esa. Te voy a hacer caso. Te voy a hacer caso. Ah, vale, que no se te había ocurrido. No, estaba usando en Twitter. Muchas gracias a Gonzalo Pérez por el Prime. Super Sonic también. Por ese tier 1. Es que, o sea, siempre te lo he dicho, te lo digo. No sé si te lo he dicho. No, 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 perdona, que no lo había ni pensado, tío. De verdad, me lo voy a poner de Twitch, Pero que lo de tu J, esa es súper, o sea, genérica. Claro, claro, pero es mi logo, tío. Pero tu logo es una J del Fornite. Bueno, a ver, me sale una foto de Fornite, pero tiene más años que tu canal. Así que le vas aquí un respeto a la J, No te creas, ¿eh? ¿Que no tiene más años que tu canal? Hombre, claro que lo tiene. Que Fórmula Fox tiene muchos años. Que no crezca no quiere decir que no sea viejo, ¿eh? No, 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 Fórmula Fox es más nuevo que mi logo. ¿Tú tienes ese logo desde que empezaste? No. Es que pero lleva muchos... 2016, amigo, 2016 es poco en mi trayectoria. No, hombre, no. En realidad... me hace dudar, ahora estoy dudando. Habría que verlo. Lo que pasa es que yo no pienso cambiar... A estas alturas de la vida no pienso cambiar el logo de la marca, ¿sabes? O sea, todo lo genérico que quieras, pero es verdad que en Twitch no lo había pensado. Twitch me la pela un poco, en ese sentido. Hostia. A ver, YouTube, es que tío, YouTube... 10 Bezos, que me coma los huevos. No, pues te voy a hacer caso, me ha gustado la idea, está bien, Claro, hombre, estaría que viene a ver la reacción del bucaque de penalizaciones que le hicieron a Carlos, dice Super Sonic. Luego se hablará, eso, no te preocupes que se va a hablar de todo aquí, se va a hablar de todo. De hecho, a ver, tenemos un problema, pero también la solución. ¿Tenemos la solución? Hostia. Sí, o sea, te planteo el problema, nos asustamos y luego te doy la solución, ¿vale? Venga, vale, me parece buena idea. Como no he hecho apuntes... No tengo escaleta. A ver, me da igual, vamos a pelo, como siempre. Vale, pero la solución es que me hice una mini escaleta para el directo de ayer, hablando del Gran Premio, entonces nos puede valer. A ver, pero siendo, a ver, o sea, fue ayer, o sea, tampoco creo que... Nos acordamos un poco, ¿no? Yo creo. ¿En qué posición acabó Ricciardo? Pilotos a los que no les hago ni puto caso. Top 1, Daniel Ricciardo. Mira, te lo digo, pero me di cuenta al final de la carrera, digo, Ricciardo. Pensé, porque alguien puso un tuit, tranquilo, va bien. Alguien puso un tuit y digo, Ricciardo. Y digo, ¿qué ha hecho Ricciardo en esta carrera? No lo sé, no le he hecho ni puto caso, sinceramente. Me dio un poco de pena. Ya. ¿Penúltimo quedó? ¿En serio? Sí, sí, lo que pasa es que no me acuerdo la posición de número. Ahora es verdad que no me acuerdo. Ahora penúltimo... no, es un Oda, así que el 17. Pero porque le ocurrió algo, ahí también otro lagazo. ¿Qué está pasando? A ver, tuvo... No lo sé qué está pasando, tío. No lo sé, yo tampoco, Pero no debería estar pegando la... Tengo el ópera cerrado, ¿no? Que es lo importante. El ópera, el terrorismo máximo, No sé, tío, estoy un poco rayado también, A ver, estoy usando aquí. Espera. Es que si uso esto, no sé qué va a salir, a ver. Ojo, Bueno, cuidado, no me pongas a un botas desnudo, La voy a leer. Ahora se me ve bien, ¿no? Hostia, está guapísimo así, No sé. Ahora sí, ahora sí. Ojalá viniese así todos los días, No sé, algo está pasando ahí y no me está gustando, pero bueno. ¿Quieres probarla? Si solo la Logitech y ya está. ¿Quieres probarla? Sí, ¿quieres probarla? A ver. O sea, hay que decir, si no OBS. A lo mejor es puto disco. Sí, prueba. Cierra OBS. Cierra OBS. Prueba. O sea, se va a ver en gris. Qué guapo está Juan Alfonso hoy, es espectacular. ¡Vaya! Ahí estoy. Esta es la que pegaba chispazos verdes de vez en cuando. Prefiero chispazos verdes de vez en cuando a que te estés cortando, ¿no? Digo yo, vamos. Pero claro, prefiero que pegue un chispazo verde cada X tiempo a estar así un poco. No, ahora parece que sí. Tal. Perdón. A ver, muévete un poco así. Que lo de. Sí, ahora creo que sí. Esto lo aviso, Si alguna vez alguien está viendo un bólidos y dice, ¿por qué Fox está moviendo así como si estuviera loco? Lo hago porque he visto que se han quedado los frames y lo compruebo. Está claro. O sea, mientras explica, se pone a probar frames. Javi, me llaman al timbre. Que arregla este momento. Venga, no pasa nada. Eso es que se ha comprado una Play 5. Gente, yo os diría en el chat ahora, ¿y si le gastamos una broma?
Pero es que ya está, es que está muy visto y todo eso ya. O sea, el tema de una broma, ah, jaja, se ha ido, ha vuelto. No se le escucha, jaja. A ver, sinceramente, yo creo que ya está un poco pasado de moda, ¿eh? Espectacular la silla, por cierto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí estamos, gente. Hoy además tenemos doble directo, ya sabéis, ¿eh? Por la noche mundial de Ampeter. ¿No veis a Fons? Está especialmente guapo hoy, ¿a que sí? Nunca he visto la silla de espaldas. Es rarísima, las cosas como son, ¿eh? Que no se le ve. Es que está muy gastado el chiste ya, ¿eh? O sea, el mítico chiste de ha vuelto, ¿no? Es que yo creo que ni se lo cree. O sea, decimos ahora, no se te escucha y no se lo cree. O decimos, no se te ve y tampoco se lo cree. ¿Qué tiene ahí? ¿Unos botones de play tiene? Está tapando ahora mismo la parte... Tremendo cuello. Ahí está. Mira, la parte más importante del setup. Por algo gracioso. La foto de la Tiffy. No, no, no. Que digo que te vas... No tengo cascos, no te estoy escuchando. Joder, espera. Tío. Que te vas sí, y dejas tapando la parte más importante del setup. Que es la foto de la Tiffy. Ya, es lo mejor. A ver, espera. O sea, que me perdone la gente por el off topic, pero... ¿Se acaba de convertir esto en un unboxing? No, no. A ver, creo que me han llegado unas zapatillas y como esté pasando lo que me estoy temiendo... ¿Que está puede vacío? Ser histórico, no lo he visto en mi vida. ¿Que está vacío? No. ¿Entonces? Es que esto no puede ser real. O sea, espera un momento. Pero ¿por qué? Pero... El sonido tiene que ser... Estás... ¡No me lo puedo creer! Me han mandado unas zapatillas... De niño. ¡Sin caja! A ¡en ver. Una puta bolsa! ¿Pero qué es esto? ¿Pero que vivimos en el medievo? ¿Pero qué está pasando? Ya, me hace raro. ¡Sociedad! ¿Dónde vas a poner el límite? ¿Dónde vas a poner el límite? ¡Sociedad! ¿Dónde las has comprado? Bueno, no, marcas no me gustan. ¿En una bolsa? No. Claro, no. Marcas no me gustan. No, es una famosa tienda online. ¿Sí? No la más famosa, pero es una famosa tienda. ¿Es una marca de renombre de ropa? Es una tienda de renombre de ropa. Digamos, muy famosa. Bueno, de renombre. De internet. Vale, o sea, que me la han mandado en una bolsa de plástico. Ya, tío, la verdad es que estamos perdiendo las maneras totalmente. Es que, o sea, perdón, por los toquillos. Yo he cogido la bolsa, he venido la repartidora tal. Y cojo la bolsa y he tocado y digo, esto no es una caja. Tiene que ser la caja. Y abierto, es la primera vez en mi vida. No, no es china, no es de origen chino. No, ha dicho que es una marca de renombre, Kimoa, dice uno. No, renombre, a ver, renombre me refiero a que es famosa, no de que sacara, De hecho, la vale 30 euros. A ver, puede ser, hay muchas marcas que son asequibles de precio y que son famosas. ¿Qué está pasando? No nos gustan marcas, o sea, tranquilos. ¿Qué está pasando? No, a ver, yo creo que esto tenía que pasar algún día con la compra online, ¿eh? Yo ya lo voy a venir. Pero chicos, es un escándalo. Cierto, me he comprado estas zapatillas, que son exactamente igual, o muy parecidas. Mira la Tiffy. A estas que tenía que estaban rotas ya. Claro, es que son bastante parecidas. Las mismas. Sí. Lo único que he hecho es comprarme las mismas, pero en limpio y sin romper. ¿Qué te parece como estrategia? No está mal. Nada. Perdón por los topics, pero es que me ha asustado. O sea, no me lo podía creer. Nada, no pasa nada. Sin caja, tío. ¡Sociedad! ¡Madrid! ¡Qué personaje que soy! Me cago en la virgen. Bueno. Daría algo porque Fons participase en el mundial de Ampeter. Coño, he estado de comentarista unas cuantas carreras. Ha estado de comentarista. De hecho, yo, claro, cuando me conecto al principio, estoy viendo a los comentaristas y alguna vez he visto así y digo, mira, he estado hoy con él en Bólidos y ahora está aquí el tío comentando. Ahí estamos. Ahí estamos. En fin. Hoy no estás, ¿no? Por cierto. Vamos, ya dejaste de estar, es verdad. Sí, bueno, no sé, hace tiempo que no me está coincidiendo y no tal. Ya. A ver. Ya podemos hablar ya de Fórmula 1 si quieres, Javier, que es tu programa, yo no quería interrumpirte. No, ya no te invito más, ¿eh? Ya. No, toma por culo. No, toma por culo. ¿Te jodes? Me traigo el suplente. No, a ver, yo proponía hacer una revisión de la carrera en orden cronológico. ¿O tú prefieres hacer...? No. Me gusta tu propuesta. Cuando tienes una propuesta, yo no te la voy a negar. No, coño, que a lo mejor quieres ir de cosas menos importantes a más importantes. Da igual la cronología. ¿Te la pela? Me la pela todo. O sea, vamos de salida a final, entonces, ¿no? Venga. Vale, venga. Perfecto. Empezamos por la salida, entonces, ¿no? Sí, es lo suyo. Salida de los Ferrari. Sí. Hamilton, Carlos. Y por detrás... Fernando salía Ocon salía decimosegundo, ¿era? Y se pone octavo. Ocon salía el 11. El 11 y se pone octavo, ¿no? Es una muy buena salida. No, perdón, sale el 12, tenía razón. 12. Sale el 12 y se pone octavo. Octavo, sí. Muy sale buena 12, salida. De Ocon, sí. A ver, yo diría, en la maniobra de Hamilton y Carlos, empezaría por ahí. Vale. Pido perdón
La gente sabe que soy más español de España y reviento. Oh, tía. Pero es incidente de carrera y si hay que culpar a alguien, a Sainz. Sí, yo también estoy de acuerdo, sí, sí, no. Ah, vale, vale, vale. O sea, no, yo no lo veo una cosa grave, pero que es verdad que Carlos le cierra un poco, es verdad. Sí. O sea, es la típica cosa que, al no tener consecuencias, tampoco hay por qué sancionar, es típico incidente de salida, ¿vale? Tampoco hay que volverse loco. Pero, igual que pensé al principio en I, Hamilton, ¿no? Un poco como la de, perdón, la costumbre de los Simpsons. Ya, ya. Luego vi la repetición y, joder, Hamilton sí, no. O sea, es yo creo que muy es que parecida no a lo de Alonso y Hamilton la semana pasada, pero al revés. Yo creo que es que no se lo esperaba, Carlos. Que, porque Hamilton se tira como muy al final, pero claro, se ha tirado. O sea, pero se tira y mantiene muy bien el interior. O sea, sí, no. En ningún momento abre. De hecho, entonces, si no se llega a mantenerlo, yo creo que acaba peor. Porque es un rocecito, pero porque él se queda en el interior bien. Pero bueno, sí, eso. Más allá no deja de ser un incidente, yo creo que de salida, que también es más fácil que ocurran estas cosas en la salida, ¿no? Sí. Sí, pero sí. Que la carrera de Carlos luego hablaremos. Pero lo único. Tía. Sí, no, la carrera de Carlos flojita. También es verdad que. Bueno, ahí no sé si le rompe el coche un poco, dijo, creo, después también. A ver, de todos modos, argumentos para justificar el poco. No, no es su mejor carrera en cualquier caso. O sea, no, no, eso está claro. Pero aparte, es verdad, cosas como las que el coche que ha tocado. Sí, es cierto que el motor iba muy tocado. Y son ciertas muchas cosas. Pero. Bueno, aún verdad, así, al margen de todas las historias. Sí, no, que su ritmo de carrera no ha sido el mejor del año. No, no pasa nada. Eso es. Y nada, de la salida poco más, ¿no? Bueno, sí, Ocon salió bastante bien. Yo cuando lo vi octavo, digo. Es que de hecho no he visto la bomba de Ocon todavía de cómo se pone en esa posición. Porque es que Zandvoort es un circuito en el que. Coño, no es fácil precisamente adelantar tres tíos en las dos primeras curvas, ¿sabes? No he visto cómo lo hizo todavía. Yo sí lo he visto, lo hace bastante bien. O sea, es. Él va por fuera. Típica salida de que arranca fuerte y ya está. Ah, bueno, sí. O sea, que en la 1 está ya octavo. En la curva 1. Sí, sí. Ah, vale. Me parece que en la 1. No he calculado los coches que pasan. Tendría que volverla a ver, ¿eh? Tampoco. Sí, bueno, pero que ganó más por tracción que por hacerlo bien en la curva 1, a lo mejor, ¿no? ¿O qué? A mí la salida de lo que es la tracción es muy buena. Pero, joder, no me acuerdo bien. Tendría que volverla a ver. O sea, no te voy a mentir. No voy a entrar en detalles de una salida a la que no me acuerdo bien. Pero no, que, joder, bien. Ocon lo hizo bastante bien. Sí. Es cierto que. Parece difícil decir que hizo una buena carrera cuando su compañero de equipo sale el 13 y le termina superando incluso. Bueno, pues salía en el 13. Pero es que la carrera de Alonso fue muy brillante. Sí, la Alonso fue brillante. O sea, Ocon salía el 12, que tampoco. Que no es que Ocon suele ser el séptimo. ¿Sabes? O sea, salían uno al lado del otro, ¿no? Sí, no, pero es cierto que la de Fernando fue también muy buena y eso te puede eclipsar, ¿no? A lo mejor, en cierto modo. Ahí está. Esa es la historia. Y, joder, vamos a decirlo ya que estamos y ya que hemos entrado en el tema. ¿A santo de qué Alpine y Fernando Alonso se entienden mejor ahora que cuando iban a seguir juntos en domingo? O sea, ¿no es como la hostia? Que llevan dos carreras sin fallo de fiabilidad desde... Sí. Son las casualidades. Y además, no sé, parece que ahora todo va sobre ruedas, ¿no? Sí. O sea, ahora es cuando dices... No voy a decir que Alonso se está arrepintiendo, por supuesto, de su decisión, porque nada tiene que ver. Pero sí que es lo típico que dices, coño. Bueno, pero yo creo que ya que te vas, mejor, tío, que vaya bien la cosa. Yo, por supuesto, quiero que Alpine, a poder ser incluso rasque un podio o dos a final de año. O sea, yo no le deseo ningún mal. Y esto lo digo en serio ahora. Yo no le deseo ningún mal a Alpine ni para este año ni para el que viene. No. O sea, que yo al final, a la estructura Alpine, Renault, que es de donde viene todo esto. Siendo un fabricante, creo que es importante que los fabricantes, los pocos que hay, estén arribita. A ver, no sí, un día sí, a lo mejor, sí. Pero yo qué sé, tío, que no estés haciendo una mierda. Que yo creo que ahora lo que están haciendo ahora no está mal, ¿eh? O sea, son cuarto equipo. Es el mejor del resto. Son cuarto equipo descaradamente. Y oye, pues yo creo que de Renault los últimos años, es verdad que ha tenido buenos años con Ricciardo y tal, pero yo creo que este año está siendo muy bueno, De Alpine. Que es un coche competitivo y lo que le ha fallado es la fiabilidad este año, realmente. Fiabilidad o problemas estratégicos y demás. Sí, si tuercas y todo. Pero realmente Alpine es un sitio muy chulo donde estar. Es verdad que Aston Martin, por ahora siempre lo mismo, ¿no? Puede tener más ambición y todo lo que tú quieras, perfecto. Pero a día de hoy. Pero no es fabricante, ¿no? El mejor. No, bueno, pero a día de hoy el mejor del resto es Alpine. Sí, sí. Luego ya veremos. Me dedicaría a eso, tío, que va bien, pues aprovechalo. Disfruta la mitad de temporada que te queda porque es un coche rápido. Ya está. Y mira, es más, no descartemos que sea el último coche medio bueno de Fernando Alonso, así que tampoco vamos a disfrutar. Ya, bueno, no sé, a ver, nunca se sabe al final. A ver, medio bueno, yo tampoco. O sea, que Aston Martin, que creo que no va a ganar un mundial, sí, pero, hombre, ser el mejor del resto. Ser el mejor del resto tampoco es una cosa muy, muy loca, ¿eh? Ahora, no nos vayamos a poner el listón tan bajo de no, ahora ser el mejor del resto es imposible. O sea, que ser el mejor del resto es un objetivo asequible para Aston Martin. Si bien ganar un mundial no lo es, ser el mejor del resto sí lo es.
De hecho, creo que es lo que tienen que intentar el año que viene. Es un objetivo, vamos. Es lo suyo, es lo suyo. Pero bueno, ya, ya veremos qué tal va esa película. Por lo demás, muy bien. Para mí, Alonso, y lo digo no por tal, es que me parece de verdad el piloto del día. Sí, hizo un carrerón. En esta carrera. O sea, se puede discutir entre Russell y él, si quieres, me parece aceptable el debate. Pero la carrera de Fernando. Sí, pero que está claro que fue de los mejores ayer, sin duda. Sí, sí. Ahí está, ahí está. En fin, ¿qué más temitas podemos sacar de la. A ver. Nos hemos embolicado con Alonso y con Alpine. Claro, nos hemos embolicado un poco. A ver. Bueno, hablamos de Carlos, pasamos a Ferrari, cagadas, o el tema del virtual, o. Vamos a hablar de Sainz. Nos centramos un poco en Sainz, porque con Sainz se toca muchos palos. Claro, se toca Ferrari y se toca así. Claro. Ayer, a ver. Yo diría ayer, Carlos, es que no me sale nada. O sea, ni él estuvo más fino que otros días, evidentemente. No fue su mejor carrera, pero es que además no le sale nada. O sea, que Ferrari, no. Que si han safe release, que si parada en boxes, que si el coche tocado, que si el motor está en la mierda. O sea, es que se juntó todo y salió un cóctel de mierda. Bastante curioso. Yo creo que igual que no ayudó Ferrari a Carlos a la hora de poder maximizar el resultado, ¿vale? Porque evidentemente con la parada de 10 segundos pues, pierde casi todas las opciones de podio y tal. Es cierto que yo creo que aún sin esa parada de 10 segundos, como mucho queda delante de Checo. Sí, seguramente. Entonces no ha sido una buena carrera. Habría que haber visto Hamilton con los medios qué pasaba, pero bueno. Bueno, sí, pero que... No fue una carrera tanto a nivel de ritmo como a nivel de suerte para Carlos Sainz. Carlos Sainz también, por supuesto, tiene fallos él. O sea, no solamente fue ese fallo del equipo, porque el un safe release es suyo, diga lo que diga Carlos Sainz. Pero, yo entiendo que tenga que justificarlo. No, un momento, yo aquí hablo sin tener putida, pero cuando tú sales, ¿cuándo te lo dice el equipo, no? No, pero si es que él sale cuando dice el equipo, pero le entra el antistol. Y se le cala. Ah, vale. Eso o sea, queriendo frenar o algo así, porque él dice que había como un mecánico de McLaren descolocado tal. Es cuando luego vuelve a salir, vuelve a arrancar. O sea Ferrari, que él sale, para y sale otra vez. Okay. Claro, si Carlos sale sin frenar, se coloca bien delante de Alonso. Él dice que frena porque hay un mecánico McLaren. No lo sé porque no he visto ese plano. Yo no he visto yo tampoco McLaren me he fijado, ahora, estoy sincero. Pero que yo eso no sea lo hizo. Por culpa suya, o sea por mala suerte, o sea porque ha priorizado el atropellar a un mecánico de McLaren, cosa que está muy bien. Lo cierto es que hombre, molesta a Fernando Alonso. Está feo, ¿eh? Sí, lo molesta sin duda. Ahí sí que no hay debate. Él decía, he visto por la tele que no es el vídeo. Es clarísimo. O sea, Fernando. Que sí, todos decís lo del mecánico, pero. Esto lo que puede ser es una sanción para McLaren. Ok, pero no exime que al final, por la razón que sea, Carlos Sainz estorba a Fernando Alonso. Sí, si lo del mecánico es cierto, y yo no creo, o sea, no creo que mientan en ese sentido, pues ya está, ha sido mala suerte y ya está. Sí, es eso. Porque es verdad que tú ya, una vez que estás a media salida, pues te quedas un poco en shock y no sabes lo que está pasando. Entiendo que ahí es complicado. Pero. De hecho, es un tema lo de los boxes de Holanda, ¿eh? O sea, no entiendo muy bien cómo esos boxes son legales. O sea, es demasiado estrecho. Claro, el circuito en general es estrecho, sí. Para que sea... Sí, pero bueno, el circuito es estrecho, pero. Hostia, sí, pero bueno, no es Mónaco, puedes tener. Yo creo que. Creo que puedes ganar metros de alguna manera. Sí. O a lo mejor no, ¿eh? Se habrá intentado, pero. Es verdad que está muy. Está como sardinas en lata, es cierto. Es muy estrecho. Entonces, o bien. Bajas la velocidad todavía más en lugar de 60-40 o yo que sé, o algo te inventas, pero no. O sea, creo que hay sitios donde puedes hacer esta excepción, como es Mónaco, ¿vale? Que dices, ok, aquí es imposible. Claro. Pero deberían, de alguna manera, obligar a Zambor, joder, a lo mejor hacer la recta principal un pelín más estrecha y ganas metros ahí. No lo sé, no sé si es viable, lo que estoy diciendo. Tampoco quiero parecer aquí que tengo solución para todo. Pero hostia, es que también lo de Checo Pérez pisando la rueda del. Ya. Pisando la manguera. No le pasó nada al final, ¿no? O sea, yo. No le pasó nada. Bueno, la pistola la cargó, pero por suerte. Digo el coche. Claro, por suerte Checo ni pinchó rueda, que podría haberlo pinchado, quién sabe. Claro. Ni se fue contra el muro de boxes, porque eso le desequilibra. O sea, quieras que no, podría haber saltado y ¡pum! Es peligroso. Claro, se queda ahí. Entonces. A mí me parece. Tendría que echarle un ojo. Seguro, una locura, pero habría que echar un ojo. Sí, a lo mejor dar más espacios entre los equipos o qué sé yo, algo. Pero algo tiene que. Yo es que desconozco cómo está montado ese pit lane, si hay muchas más opciones, no lo sé. Pero bueno, habría que buscar alternativas. En el caso de que con el propio pit lane que hay ahora no se puede hacer mejor, pues tío, buscar formas de reformar o hacer cosas, ¿no? Porque si no. Sí, la cosa es que. Y esto es así. Se ha forzado mucho que la Fórmula 1 vuelva a Holanda. Y está bien, ¿eh? Y me alegro porque a mí el circuito me encanta. Me encanta. Sí, Zandvoort. No, está bien. Y lo disfruto muchísimo. Pero es la típica cosa por la que, por ejemplo, Jerez
Ya, me toca los huevos. No entraría en Fórmula 1. A mí me toca los huevos. O sea, sí, Jerez no entraría en la Fórmula 1, en ese caso. Si tuviera un pado, una, un pit lane como el que tiene Zambo. Es que justo el domingo justo lo comenté. Y digo, no sé quién. Está. O sea, además son dos circuitos muy parecidos. Claro, o sea, es que digo, claro. Digo, este circuito es, no, no es más estrecho que el, o sea, nuestro circuito no es más estrecho que esto. Pero bueno. Pero bueno. Está un poquito forzado para entrar, que lo entiendo, ¿eh? Y lo apoyo y me gusta que esté Zambor en el calendario. Sí, sí, no, y a mí si no me importa. Tocan esto, tampoco es un drama, ¿eh? O sea, no es un drama de. La, es una vergüenza que la Fórmula corra aquí. No, simplemente digo que. No, no, yo de hecho, yo defiendo que, me, que haya variedad de circuitos, tío. O sea, sí, no sí, digo sí, que sí, todos sí, sean Zambor, todos sean Jerez, por supuesto que no. Mm. Pero que me gusta tener variedad, que no todos sean Arabia Saudí, ¿sabes? Cosas de. Bueno, Arabia Saudí también no es el mejor ejemplo. Bahrein, no, cosas así. Sí, sí, sí. Tío. Sí, sí. No, no, a mí es eso, o sea, tienen que mirarlo si la estrechez, si la distancia entre equipos, si lo que sea. Sí. Y intentar controlarlo un poco, porque es verdad que no tiene por qué pasar una desgracia, ¿vale? Al final para una velocidad muy baja, ya 60 por hora es una velocidad relativamente baja. Pero mejor esquivarlo, ¿eh? Pues coño, sí es verdad que está un poquito apretadito. Pero bueno, que al final, con todo esto, el 1-6 release con Fernando, le caen 5 segundos, para mí merecidos. O sea, sí, yo, independientemente de quién sea la responsabilidad, si Fernando Alonso no frena, se quedan los dos fuera. Sí, sí, totalmente. Entonces. No, mete un ferrazo bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. Así que nada, también tuvo mala suerte encima Carlos Sainz con las paradas. No salió nada, yo por eso he dicho que no salió nada. Y la vuelta siguiente del Virtual Safety Car de Tsunoda. Eso que parecía un meme ya, digo. En serio, me está filmando a mí. Lo poco que le podía salir bien, no le salió bien. Y de hecho, fue un poquito curioso porque era lo que. Todo lo que le podía salir mal a Sainz le salía, pero a la vez le salía bien a Fernando. O sea, fue un poquito ya, de sí, la suerte cambiada. Es cierto, es cierto. La suerte cambiada, porque Fernando sí que. Porque es que encima. Bueno, además, que con... Al final, cuando. Sí. Carlos, bueno, estoy a final de carrera, pero cuando Carlos, digamos que echa un poquito a Pérez a la grava, ¿no? Mm, eso sí. Provoca que Fernando se eche encima de Pérez, le da DRS, o sea. Y, sí, y se defiende bien de Norris por eso. Claro, porque claro. Si no, claro, por Norris claro. Se lo come. Pues digo, ahí en ese... Parecía que estaban hasta cooperando en cierto modo, ¿no? Uno, sí, uno sí, sacrificándose sí. Por el otro, pero bueno. Entre sí, comillas, sí, sí, entre sí. Comillas. Por supuesto, Carlos no buscaba hacer eso. Está. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. De hecho, al final, Alonso mantiene esa posición por eso, por lo que tú dices, el DRS de Checo Pérez y aguantar. Aguantar sí. Ahí como bien hace él, la verdad. O sea, se le da muy bien defender. Sí, no, es que es. Ya sabemos lo que es. Yo te ya lo comentaba y la de carreras que ha desesperado ya Alonso a Norris. Ya, bueno, Alonso a Norris, o sea, Alonso a muchos. Pero concretamente a Norris. Sí, concretamente a Norris. La ha pillado muchas veces por detrás. Que por cierto, Norris, luego en rueda de prensa, me parece que dijo algo así como: otra carrera más que he corrido yo solo contra los Alpine. Durísimo. Tiene toda la razón del mundo. No, es que tiene toda la razón del mundo. Totalmente. No, yo es que no sabía ni cómo había quedado Ricciardo. O sea, para que te hagas una idea, no sabía cómo había quedado Ricciardo. 17, 16, confirmados por el chat, creo que era 17, ¿no? Calculo, porque si abandonaron dos pilotos y fue penúltimo. 17. Pero fue penúltimo, no le pasó nada en plan el safety salió en a ver, tuvo 5 paradas. Ah, entonces, bueno. No sé si en alguna parada tuvo algún problema, tampoco quiero ser duro de más, pero también clasificó el 17. Bueno, es que claro, es que es un desastre, es que lo de Ricciardo no tiene. Me da muchísima pena, te lo juro. O sea, y parecía que estaba empezando a levantar cabeza este año, que le parecía que sí, pero ¿qué pasa ahora, tío? Sí. Yo creo que ahora sí que el mental lo tiene. Ya lo tiene el después por de eso. Saber que le queda. Qué importante. Igual se está speedrunneando el despido, ¿eh? ¿El qué? Igual está buscando no solo la indemnización de 2023, sino una de 2022. Que le echen antes. Claro, que lo larguen antes, ¿no? Está speedrunneando el despido, es que, en mi teoría. Tío, yo creo que lo importante que es la cabeza en Fórmula 1, ¿eh? Totalmente. Bueno, a ver, en cualquier deporte profesional de élite es importante, pero... Sí, pero un deporte donde dos décimas te marcan entre el quinto y el decimoquinto. Tío, es que es una cosa que te machaca la mente, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Crees que es intencional para fastidiar al equipo por su mental? Ningún piloto quiere ser lento de forma intencional, nunca. De hecho, a Ricciardo no le convendría perjudicar a McLaren porque lo que debería hacer es buscarse un hueco. Claro, para es que, la parrilla que viene. Más ahora necesita brillar y decir he vuelto, ¿sabes? Fíchenme, o sea, adelante. Sí. Que luego no sé si lo viste, que se ha filtrado como un vídeo hablando con Checo en la Drivers Parade, me parece, en la que le comenta que 2023 no va a correr y que vuelve en 2024, que se va a tomar un año sabático. ¿En serio? Sí, sí. Se escucha, yo no lo entiendo muy bien, viendo el subtítulo sí. Pero año sabático. Pero es verdad que dice, obligado. Es verdad que las palabras year off y 24 lo dice. Entonces, el concepto. Claro, pero digo, o sea, año sabático un poco forzado, ¿no? Más que. Sí, bueno, no es decisión suya, claro evidentemente. Claro. No digo, en esta situación a lo mejor hasta no le viene ni mal, ¿eh? Porque está fuera. Está a ver, no le viene ni mal
Hombre, a ver, sería mejor competir, por supuesto, competir e intentar recuperar la forma, pero yo creo que ahora mismo está a un nivel de machaque mental. Yo soy Ricciardo y si me llama Haas, voy. Hombre, ya, claro. La cosa es que Haas no te va a dar ni 2 millones. Pero obviamente. Sí, pero sí, yo, bueno, claro. Es que además, si te vas un año, ¿quién coño te garantiza que vayas a poder estar al siguiente? Nadie. O sea, yo creo que si Ricciardo no corre en forma el año que viene, nos olvidamos de Ricciardo y se queda. Tiene peligro, claro, tiene peligro de quedarse fuera. Salvo que Andretti entre a Fórmula 1 y diga, queremos un piloto ganador con historia tal. Se me ocurre, ¿no? Un escenario así un poquito de equipo nuevo que entre, o Audi, si al final entra a final en 2024 junto a Sauber. Ya, sí. Que... Bueno, yo qué sé. Pero no lo veo. Bueno, Audi era en el 26, ¿no? Dijimos. Sí, pero como al final, a final de 2023, Alfa Romeo se pira. Ah, perdón. Las pegatinas de Alfa Romeo se pira. Que igual ahí empieza ya a entrar Sauber. Que esto lo estamos hablando por hablar, ¿eh? Por el momento. Sí, es... no. Audi en 2026 y tal. No lo sé. A mí me gustaría que Andretti entrara como equipo nuevo y con Ricciardo, vaya. Por mí es genial. Pero creo que ahora mismo, si sale de la Fórmula 1. No, es que salir de Fórmula 1 es muy peligroso, porque volver a entrar es muy complicado. O sea, al final eso se lo puede permitir gente como Fernando Alonso. Claro. Pero yo, mira, yo puedo decir cuándo irme y cuándo volver, aunque sea con una oferta de equipo limitada. Pero mira, Hulkenberg, por ejemplo, ¿no? Se queda fuera y no ha podido entrar otra vez. Claro. Que ojo, para mí Ricciardo es mucho mejor piloto de lo que nunca ha sido Hulkenberg, por supuesto. Pero es que esta versión de Ricciardo ahora es muy poco fuerte. Por supuesto, no. Ricciardo en su prime, o sea, en su prime ha sido. Para mí ha sido. Claro. Vamos. Sí, top, para mí es lo mejor de la parrilla. Sí, sin duda. Sí. Entonces, ahora la cosa es que Alpine parece. Bueno, dejamos esto para el final. Dejamos esto para el final porque iba a hablar de Alpine, Gasly, Colton, Herta, tal. Vale, sí, eso post gran premio, ¿no? Incluso, sí, y tenemos Premonza también, ¿eh? Premonza. Sí, entre medias. Lo metemos entre medias. Vale. De ambas cosas. Pero bueno, que sí, que Ricciardo era una pena, la verdad. O sea, que Norris dijo que peleaba contra los Alpine solo, ¿no? Sí, es que no me acuerdo de la frase exacta, ¿eh? Igual por el chat se acuerdan, pero fue algo no, así. Yo, como, yo la verdad es que no, vez, no lo he escuchado. Para que te haya mentido. Bueno, otra vez me ha tocado pelear contra Ocon y Fernando, algo así. Bueno, ha quedado delante de uno. En este caso. Sí. Es verdad, pero es que no es suficiente, está claro que no. No, claro. Si es que McLaren va a perder otra vez este año por. A ver, es verdad que yo creo que Alpine es una máquina mejor que este McLaren año, este año también. No es el año pasado, ¿eh? Este año. Pero no, aún así, si Ricciardo estuviera por ahí sumando puntos, pues. No, yo creo que si Ricciardo estuviese por ahí sumando puntos, sí que habría pelea por ese puesto de constructores. Sí, claro, evidentemente. O sea, que ya este año ya no sería tan fácil para McLaren en el sentido. Es que el año pasado McLaren sí que era claramente el cuarto. O sea, es que pescaron podios, ganaron una carrera incluso. Pero este año no. Doblete. Este año sí que necesitas realmente dos pilotos para tener este puesto. Y viene su carrera, técnicamente, Monza, ¿no? Que parece que McLaren vuela todos los años en Monza. A ver qué tal, igual vemos a Ricciardo en podio. Este año. ¿Te imaginas? Es la carrera de Ricciardo. ¿Qué es la carrera de Ricciardo? Bueno, sería nada, yo creo que va a ser complicado. O sea, no estamos en 2021. Por supuesto. Yo creo aquí... Oye. ¿Qué? No hay sprint race este año en Monza. No, eran Imola. No, la siguiente era Brasil y ya claro, está. Claro, Brasil era la última. Eran Imola, la segunda, ¿cuál fue? Austria. Imola, Austria y... Sí, Austria sí. Y Brasil. Y Brasil, ¿verdad? Ya, es verdad que... Como el año pasado sí fue, me he hecho un poquito de lío, perdón. Sí, cierto. Eso es. Vamos, que nos confiamos por el chat, pero sí, no hay sprint race. No me suena. Bueno, a ver qué tal va en Monza. Luego hablamos de Monza. Después, vamos a hablar de dos pilotos que no tuvieron su fin de semana más brillante. Carlos Sainz, ya hemos hablado de él. ¿Y? Falta nuestro amigo. Hostia. Yo, a mí, me cuesta creer que lleven el mismo coche. Ya. No me lo puedo creer. No me puedo creer que Max Verstappen lleve el mismo coche que Checo Pérez. Algo está pasando. No tiene ningún sentido. O sea, quiero decir, nos metemos mucho con Ferrari, por supuesto, lo vamos a hacer también en este bólido, ¿vale? Pero la movida no es que Ferrari y Mercedes, porque por cierto, Mercedes ya ha ganado a Red Bull, este es otro tema. A Ferrari, para la pelea con Red Bull, este ya es otro tema. Pero la movida no es que Ferrari no pueda con Red Bull. Ferrari no puede con Verstappen. Con Red Bull sí. Con Checo Pérez pudieron los dos Ferrari. De hecho. Sí. Carlos Sainz sí. Acaba por delante. Luego va para atrás por la sanción, pero acaba por delante. Sí, o sea, con Checo todos Pérez. Los problemas que tuvo, por cierto, acaba por delante. Claro, físicamente. Con todos los problemas. O sea, que sí, luego los 5 segundos le echan para atrás. Vale, sí, perfecto. Sí. Pero. Realmente, ¿hasta qué punto no es Verstappen una bestia de proporciones serias? O sea, quiero decir, ¿hasta qué punto realmente Ferrari está descolgada
de Red Bull. Esto lo ¿hasta qué punto Checo le está sacando tan poco partido? Esto es lo de siempre. Yo creo que aquí hay un poco de todo. O sea, Verstappen es buenísimo, es un puto animal. Yo es de lo más bruto que he visto en toda mi vida. Vamos, al nivel de lo que sabemos ya. Sí, sí, sí. Pero creo que esto siempre va acompañado de un segundo piloto que está pecheando. Y que a principio de año, pues no pecheaba. Pero es que, tío. Vale, te compro la teoría. Lo de Checo Pérez. Pero, bueno, pero termina así. No. Dale, Checo Pérez. No, que digo. Que lo de Checo Pérez, si es una carrera suelta. Yo que sé, por ejemplo, mira el caso de Carlos, que viene ya haciéndolo muy bien últimamente. Coño, pues tienes un día más flojito. A ver, es normal. Todo el mundo son personas, todo el mundo. Leclerc en Bélgica tampoco. Pero bueno, es normal. Pero es que el problema de Checo es que viene así desde ya bastante. O sea, el inicio de año es muy bueno. Pero a partir de no sé qué gran premio fue, pues empieza. Es que me está recordando mucho al Checo del año pasado. Sí. ¿Y? Sí, porque luego las maniobras de oye, voy a hacer perder tiempo a Hamilton, eso de puta madre. Eso le sigue saliendo bien. Eso es, claro, porque él es una cosa que tiene. Exacto. Pero es que eso, y que no se enfade nadie, ¿vale? Tiene mérito, pero no. Quiero decir, sacrificar totalmente tu ritmo por defender una posición es algo que la capacidad de hacerlo la puede tener cualquier piloto. Quiero decir, no es algo meritorio, o sea, sí, lo meritorio es. A ver, tienes que tener cierta skill para sacar codos contra un Hamilton, pero, por ejemplo. Pero actuar como empleado del mes de la empresa, como si la fueras a heredar, no es una. Esa es otra cosa. No es una característica elogiable. O sea, que elogiable que el mayor, del equipo, pero no del aficionado. Que el mayor punto para que tú renueves con ese equipo sea que te acabas de matar. Claro. Para... Mi mayor habilidad es perder 4 segundos en esta vuelta para que los pierda el de detrás. Porque Checo Pérez, ¿a cuánto quedó de Verstappen? No, claro, es que lo he dicho así, claro. Claro. O sea, ¿a cuánto quedó Verstappen de. Perdón, de Checo de Verstappen en quali, en este gran premio? ¿En quali? Sí. Pues. Teniendo en cuenta que se chocó. En el último intento. Hostia, es verdad. Claro. Es verdad, no es representativo, pero vamos. Claro, claro. No sé. Me gustaría verlo, es que es todo al revés, porque al principio del año Verstappen estaba con Checo mucho más cerca en el sentido, ya no digo en la carrera que también, pero en clasificación, ¿no? En milésimas, lo que vimos el domingo con Verstappen, Leclerc, el propio Carlos, milésimas, ¿no? Una décima tal, incluso a veces Checo delante, en Arabia, coño, ¿quién hizo la pole? Checo, ¿no fue? Sí. Y ahora, y en carrera se defendía también, ¿y ahora qué pasa? Yo entiendo que es una putada. Es que no lo entiendo. ¿Qué pasa ahora? Porque es que ha dado un paso a 2021 otra vez. En clasificación vuelve a estar lejos y en carrera no está. El problema es que mientras Verstappen gana con solvencia, incluso en una carrera en la que se le había complicado, y es cierto que, ojo, Verstappen gana un pelín también, ahora hablamos de Verstappen, porque el Virtual Safety Car le viene Dios a ver. O sea, es probable que hubiera ganado igual. Tiene suerte. Es como, me recordó un poco a lo de bueno, cuando Hamilton ganaba dominando, que tú decías esto mucho, tiene una flor en el culo. Claro, o sea, encima tenía suerte. No le hace falta, porque es que va a ganar, pero es que encima le sale todo bien, ¿no? En ese sentido. Eso es, le pasaba. Pero la cosa es que a Checo Pérez, que es el compañero del que gana la carrera con más ritmo que el resto, se le cuelan los dos Ferrari y los dos Mercedes. Ya. Es que no estamos hablando de se le cuela un Ferrari, queda tercero, o se le cuela un Mercedes. Se le cuela todo el tercero. Mundo, literal. Se le cuela todo el mundo, tío. Que al final queda quinto por lo de Sainz, vuelvo a repetir, que no se puede la sanción de Sainz. Pero me entendéis, que físicamente queda sexto. Entonces, ser sexto de 6 coches competitivos, cuando el Mercedes y el Ferrari no son tan rápidos como tu coche, al menos viéndolo en las manos de Max Verstappen. Sí, luego, sí, vale, si te vas a sacrificar siempre por el equipo, joder, Red Bull estará encantada con él. Pero esto es lo de siempre, a mí que Red Bull esté contenta me suda los cojones. Yo quiero divertirme como aficionado y le pido más. Claro, no, pero si el equipo se lo ordena, tal, bueno, que me suda los cojones como aficionado. Que está muy bien, va a ser el empleado del mes y va a ir renovando año a año Checo Pérez a costa de sacrificar cualquier tipo de ambición en el campeonato. Chico. No, a mí me preocupa por eso, más que nada. Porque lo habíamos visto en el inicio de año mucho más cerca. Y ahora es que, mira, ¿te acuerdas en el 2020 o en el 19 cuando estaban Albon y Gasly? ¿Te acuerdas? Que es literalmente lo mismo que estamos viendo ahora, pero con la diferencia de que ahora Verstappen puede ganar el mundial. Entonces, sí, y queda un peor. Se sacrifica muy bien. Se sacrifica mejor que Albon y Gasly. Por supuesto. Pero digo las diferencias que se están moviendo más o menos de rendimiento, ¿no? En carrera. Es que la diferencia es que ahora Verstappen puede ganar un mundial y quedas todavía más en evidencia. Porque de aquellas, tanto Albon como Gasly, por muy mal que lo hiciesen en aquel momento. Aunque yo siempre defiendo que lo de Gasly y Dalgo no es lo mismo, pero bueno. No, al menos no tienes para ganar el mundial. Se veía que estaba haciéndolo mucho peor, pero bueno, no, Verstappen no ganaba. Pero es que ahora está ganando el mundial Verstappen. Lo tiene ganado ya, con falta de 8 carreras, con 100 puntos de ventaja. Y tú estás allí. O sea, es que para mí. No sé qué podcast sigue, Guillem, pero aquí, con lo de Ocon y Alonso, dijimos exactamente lo mismo.
¿De qué equipo se echaría? No, porque dice que Ocon es un loco cuando defendía a Alonso y eso no se puede hacer. No, que estamos hablando de como espectáculo de puta madre, pero que si yo fuera Alpine diría qué cojones estás haciendo. Y esto lo hemos dicho en este podcast. Entonces no, no es lo mismo. No estamos hablando de que por nacionalidad. Pero vamos a ver, lo de Ocon y Alonso fue una cosa puntual de uno al otro. Claro, o sea, me refiero, claro. Ocon no va sistemáticamente a defender posición por Fernando, ni Fernando sistemáticamente a defender posición por Ocon. Son situaciones concretas que se dan en que uno está primero. Otro... O sea, no tiene nada que ver, de hecho. O sea, pero bueno, Fernando... dejamos claro que cuando pasó eso lo que dijimos es que era súper divertido. Pero no sé, ¿te refieres a Hungría o a Qatar? Es que no sé a cuál se refiere. ¿Hungría o Qatar? Supongo que se refiere a Hungría. Son cosas puntuales, tío. Es una situación de carrera, es un equipo que no está acostumbrado a pelear por esas cosas. Y oye, situación crítica. Defiende como si tuviera la vida en ello. Porque está claro, estamos de acuerdo en que si fuera una carrera normal en la que Ocon está primero, Fernando no hubiese perdido tanto tiempo con Hamilton. Sabiendo que al final le va a adelantar, ¿no? A Hungría me refería, pues en Hungría lo que dijimos es que Ocon defiende en exceso a Fernando Alonso por el interior, pero que como espectáculo me parece bien. Yo como espectáculo, como aficionado digo, vale. Ah, perdona, madre, se refiere a Hungría de este año. Claro, claro, Hungría de este año se refiere, no al año pasado. Claro, vale, pero no entiendo la comparación entonces en este caso. Que es lo que dice es que como en ese momento era español Fernando Alonso que nos molestó y dijimos que hay que hacer algo, no. Todo lo contrario, yo dije que si fuera Alpine yo le metería una bronca a Ocon. Pero que como aficionados de fuera me gusta que los pilotos no se dejen pasar a yo no, a mí no me gusta que un piloto se comporte así con otro, o sea, es que me da igual quién sea. O sea, de hecho es que la cerrada no es defender la posición, es que la cerrada... Yo ya dije en su momento, es que esto me da igual que sea compañero o no compañero, es que no se le hace a un piloto. Siendo compañero mucho más grave. Es que no se le hace a un piloto, es que lo he hecho, vamos, es que no se le hace. O sea, yo ya no entro ni en compañero, ni en Fernando, ni en quien sea. Y esto yo lo he dicho... Pero mil veces en Gran Bretaña también hubo tres guarradas y las dije aquí, digo, tío, una cosa es pelear posición y otra es... A tomar por culo, vete al muro, o vete a la grava o donde sea, ¿no? Yo lo veo así, mi opinión. Pero bueno, en fin, que nos embolicamos. No, quería dejar claro que. ¿Estás probando FPS otra vez? No, es que sabes que a mí me toca mucho los cojones, tío, una cosa. Me toca mucho los cojones muchas cosas. Sí, ¿no? Sinceramente, cada día más, quizá. Un día me voy a retirar de esto. Pero lo que me toca los cojones es. ¿Sabes esta falacia del hombre de paja que se hace muchísimo en internet? A ver, cuéntamela. La de me voy a inventar un grupo de enemigos para soltar una gilipollez haciendo creer que tengo razón sobre algo que nadie me estaba discutiendo. Bueno, no sé. La típica de... Fue un ejemplo. Vaya carrerón de Alonso, ¿eh? Y decían que estaba viejo. Y nadie que tiene Fórmula 1 llama Alonso viejo. ¿Sabes? La típica de para colgarte una medallita me invento un grupo de enemigos. Por decir sí que hay gente que lo dice, pero sí, subnormales hay, pero gente con criterio no. No, y que hay gente que lo piensa, ¿verdad? Y cualquier cosa que digas es como si decimos ahora... Sí, ya se ha ahí está Javi con 1500 personas viéndolo en el F1 Manager y decían que no iba a llegar a nada. ¿Quién? O sea que es lo mismo. Entonces, esa me toca muchísimo los cojones y normalmente... A mí me dicen... El otro día me llegó uno y me dice... Ok, puso un tuit... Que por cierto, me gustaría aclarar que cuando pongo en un tuit algo tipo deseando ver tal... Estás pensando en algo, entiendo, ¿no? O sea, te ha venido así de repente. O sea, quiero decir... A mí me molesta mucho cuando se usa... una generalización para criticarme a mí cuando yo no he hecho eso. Y eso hace mucho. En redes sociales, a ti te pasará también. El otro día me vino un mexicano enfadado a decirme que los españoles estaban insultando mucho a Checo Pérez y no decíamos nada. Perdona, yo no he insultado nunca a Checo Pérez, así que no voy a defender nada que yo no haya hecho. Yo ya Twitter tienes que tomar... Tienes Twitter, es que... Ya, pero yo lo que hago es bloquearlos, porque son... Yo bloqueo, es que no puedo más con los tontos. Yo bloqueo también, pero que ya en Twitter es que ni me molesto en responder, ¿sabes? Ahí está. No merece la pena. En fin, bloqueo como Checo Pérez. Ahí está. En fin, que me gustaría ver qué narices pasa con Checo Pérez. Carrera para mí decepcionante de Checo, quiero decir, se decuelan dos Mercedes, tal. Ferrari, sí, no, a de mí Leclerc, Checo, si bien no, en el inicio de año lo dije alto y claro, oye, me está encantando Checo. Ahora tengo que decir, tío, hemos vuelto a 2021 y eso no es buena noticia para Checo. Ahí está. Pero bueno, por cierto, esto lo he visto, pero claro, como. Ahora podría hacer una generalización de. ¿Has visto lo de los mexicanos enfadados porque está Leclerc por delante del Mundial empatado? Eso lo hace mucho, Claro, pero no lo voy a generalizar. Ya. Ha habido dos o tres idiotas contados que han dicho que es por racismo. Cuando realmente es porque Leclerc tiene más victorias, que es lo lógico, ¿vale? Ya. Paras a pensarlo tres segundos. Sí, no, hay muchas... Pero bueno. Si es que yo no es por nada, pero... Mira, todos los pilotos tienen un sector que son la parte rancia, ¿vale? Sí. Y Alonso los tiene, Todos. Pues yo creo que es una buena forma de referirse a esa gente, ¿eh? En vez de decir los mexicanos, no. La parte rancia del fandom de Checo
es muy pesada, sí. Igual que cualquier parte rancia de cualquier piloto. Claro, siempre me gusta decir eso, ¿eh? No. Es que el Team LH, el Team... No. La parte rancia del Team LH. Cuatro británicos anormales. Con falta de ojalá, cariño. Ojalá fuesen cuatro. Esto. Ojalá fuesen cuatro. Bueno, cuatro. Bueno, sí, no. Me da igual. Es verdad que la parte rancia del fandom de Checo, en este caso, es con lo de los números. Entran ganas de apagar Twitter y de desinstalarlo, ¿eh? Porque, tío, es en plan. Pero mira, si está segundo en el mundial. Y es como, bueno, ya está tercero. Pero digo, pero vamos a ver, ¿me estás hablando en serio? O sea, pero si es que queda segundo en las carreras o tercero. Y yo, pero es que. Bueno, es que yo paso bien de discutir de esto. O sea, paso. Ya. No, es que a veces que no merece la pena discutir. No merece la pena. A mí ha habido peña discutiéndome que Alonso tiene dos mundiales. O sea, yo me acuerdo una vez diciéndome que Alonso solo ganó el mundial de 2005. Totalmente convencido. Nada, me pasó una vez, tío, te lo juro. Pero y lo que hice es ocultar el usuario en el canal y a tomar por culo y bloquearlo. Ante eso no puedes hacer nada. Solo puedes borrar ese tipo de tus redes. O sea, bloquearlo de todas las maneras posibles, ¿no? Sí, sí. O sea, lo que hice es ocultarlo y ya está. En fin. Seguimos sí, atacando. Totalmente no de acuerdo, Sebao. Es lo que dice tal cual. O sea, que tenga 40 lo que hace es hacerlo más meritorio. Pues claro. Pero que no debemos decir que por tener no sé qué años, pues ya por decreto va peor. Pues no. Y decía una cosa muy interesante, que fue Cuquerella en la retransmisión. Que decía, uh-huh, la edad no afecta a todos los deportistas de la misma manera. O sea, Raikkonen era obvio que ya estaba pues cayendo, ¿no? Porque no a todos a la misma edad. La edad es solo un número. ¿Qué te pasa? Energía. Bueno, sí, energía. No, apaga la tele en este momento. Energía, tápate los oídos, energía. Esto no sirve, pero bueno, la gente que no le tira fichas a los demás que sois normales, supongo, pues, coño, que tenemos que. Lo de la edad con los pilotos tenemos que llevarlo hasta lo que es, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Juan, tío, por ese Prime también. Pero sí. Mira, y hablando de edad. No sé cómo voy a hilar esto, espera, a ver, no hace falta que. No hace hablando falta de edad. No hace falta forzar. Hablando de edad, uno de los pilotos más veteranos en este aspecto es Lewis Hamilton, que conduce para Mercedes. Entonces, lo que te iba a contar, oh, Mercedes, tía, en este momento. Oye, de todas las. Mira, eres bueno hilando, ¿eh? Es una cosa que tienes buena. Pues la peor. Hilas increíble, pero esta ha sido lamentable. O sea, estoy para colgarte en este momento. La peor. Mercedes en este momento ya es más rival para Red Bull que Ferrari. Incluso en un circuito Ferrari, que esto es lo preocupante. O sea, incluso en un circuito donde decíamos todos, bueno, venga, Ferrari aquí igual, tal, ahí también Mercedes ya está aquí. Sí, o sea, Mercedes hasta aquí, hoy, en Monza no van a estar. Bueno, y claro, van a volver. Es verdad. O sea, digamos que. Bueno, espera, que igual que al principio de año iban mal en X circuitos, han ido evolucionando, ¿eh? A lo mejor en Monza no están al nivel de Red Bull, seguramente. Pero, ¿quién sabe si delante de Ferrari? ¿Sabes lo que te digo? Sí, yo creo que en los puntos fuertes que tenía Ferrari, casi que se los ha comido ya Mercedes también. Y eso es preocupante. De hecho, yo ahora mismo ya no es un poquito lo que veníamos diciendo de ojito Ferrari, cómo se despiste y tal. No. Ahora mismo yo tengo tan claro que Mercedes va a ser segunda en constructores como que Verstappen. Yo eso ya lo llevo diciendo desde hace una semana. Digo, yo tengo tan claro, pero además por dos razones. La primera, porque el coche está mejorando más que el Ferrari. Yo creo que esto es evidente, se está viendo. Sí. Y segundo, porque creo que Ferrari, en un acto de desesperación, va a empezar a hacer estrategias locas para intentar rascar victorias como sea. O sea, creo que Mercedes, y luego hablamos de la estrategia de Hamilton también en esta carrera, ¿eh? Sí, es verdad. Creo que Mercedes va a ser un poco más inteligente y conservadora, sabiendo que no están para ganar, pero que Ferrari va a intentar cada X carreras hacer algo como muy diferente para poder ganar. Y así van a perder puntos. ¿Tú crees que van a empezar a hacer la ruleta rusa con las estrategias? Sí, creo que van a empezar a hacer cosas. Yo creo que son demasiado cagones, para hacer eso, ¿eh? Ya, pero es que está todo perdido. Ya, pero que creo se que. Se van a poner nerviosos porque Mercedes les va a alcanzar. Pero justamente por eso creo que cagones en el sentido de. No, yo voy a amarrar lo que tengo y ya está. O sea, yo no voy a empezar aquí a hacer el loco. No sé mi opinión, ¿eh? Yo no creo que vayan a hacer ruleta rusa con estrategias, pero bueno. Veremos. No veo a Ferrari haciendo eso. Pero veremos. No, lo que sí que está claro es que Mercedes, a día de hoy, para mí ya es la clara candidata a ser segunda. Pero ya la semana pasada lo decía, digo, no, es que ya no es que diga, tengo dudas. No. Ninguna duda. O sea, Mercedes está aquí y va por Ferrari, vamos. Y es mucho más óptimo, a pesar de que la cagaron con Hamilton, que no hemos hablado. Porque no hemos hablado ni del virtual ni del safety. Yo opino que es una cagada. Y creo que si eso lo hacen los de rojo, les estamos ahora mismo colgando allí. No estoy de acuerdo. ¡Hombre! ¡Uy, que no! Se llama Leclerc-Luisin. Vale, espera. Cambia Luisin. Vamos con eso. Siendo yo muy de Luis. Sí, cuidado, ¿eh? Vale.
¿Vamos con eso o hablamos antes del Virtual Safety Car de Yuki Tsunoda, que al final es el que da origen a todo? Venga, vamos a hablar primero de Virtual, que creo que es lo lógico, ¿no? Vamos a hablar del Virtual y ahora hablamos de esto porque va a estar interesante, porque no pensamos igual. El Virtual Safety Car de Yuki Tsunoda. Creo que, aun siendo una de las cosas más absurdas que hemos visto en mucho tiempo, tiene una explicación más lógica detrás de la que pensamos. Hombre, es que la que pensamos es literalmente risoria. Claro, o sea, yo creo que realmente en Alpha Tauri no le aprietan bien las tuercas de alguna manera o algo no hace bien el neumático, pero Yuki Tsunoda comete el error de decirlo por radio. O sea, que al final eso es una sanción para el equipo. Entonces lo que el equipo hace es negarle que las ruedas están mal, decirle que vuelva a boxes y aún así volver ahí a mirar las ruedas, ¿vale? Porque obviamente sí. Yo creo que ellos sabían que pasaba algo. La movida es, y donde empieza la distopía, es que cuando vuelve a salir sale súper despacio y se vuelve a parar porque él insiste en que las ruedas no están bien. Yo al principio pensaba con la primera, dije, vale, esta es la típica de Yuki, cállate la boca, vuelve a boxes, invéntate otra cosa y esquivamos la sanción. En la segunda, yo creo que la explicación lógica es que había un problema en el eje trasero del coche que le hacía pensar a Tsunoda que las ruedas no estaban bien. Ya. Y no podía seguir. No, es que de hecho dice por radio, algo va mal, ¿no? Decía, creo. En el segundo ya. Claro, digo. Claro. O sea, no, a ver, que obviamente no es muy gracioso verlo, pero que tiene que tener. Es como lo del extintor en Austria, ¿no? Es más gracioso pensar que el tipo ese, pues tenía miedo. Claro. Pero hombre, coño, tendrá una explicación. Pues en este caso algo parecido. Sí. Claro, yo creo que al final es. En sitio que dice que no se siente, sí, pero ¿qué es eso? Es más lógico pensar que había un problema en la parte del coche que le impedía seguir. Claro. A lo mejor es pisar un piano fuerte y cargarte algo de la suspensión, yo qué sé, mil cosas. Al final... Sí, no. Creo que Tsunoda comete un error, que es decir públicamente, o sea, decir por la radio, las ruedas no están bien, que al final es algo que puede cargar la sanción y en Alfa Tauri no haría gracia, y comete el error de desabrocharse el cinturón cuando eso es de lo último. Sí. Eso es de lo último. Claro, eso es de lo último. Pero no culparía a Yuki Tsunoda de nada. Más allá que de estos dos detalles que no afectan directamente al pilotaje. No. Ah, yo tampoco iría más allá. Lo único que sí que la carrera se la cargó un poco, ¿eh? Ahora, después se resucitó gracias a Bottas, pero no es por nada, pero Tsunoda como tal, la carrera la deja muerta. Porque sí, estaba... porque al final esa ventaja estratégica de Hamilton fue... Claro, veníamos con un final que iba a ser bastante interesante mínimo, ¿no? Con Hamilton, Russell y Verstappen. Y de repente le dan la parada a Verstappen gratis. Está, y hasta luego la carrera, ¿no? Sí. Pero bueno, aún así quedó bastante, no, bastante bien. Después con Bottas, o sea, claro, contrarrestó. Con el safety, sí. El safety car de Bottas, que por cierto, mira, ya lo mencionamos y ya vamos con la estrategia. Lo de la FIA, tardando media hora en sacar un safety car, muy bien, la verdad. Muy bien, de mis cosas favoritas, sinceramente. Por cierto, no hemos hablado de que aquí claro, Sainz adelantado con... Con bandera amarilla. Es cierto. Bueno, yo no llegué a ver la repetición con la cámara lenta y tal, pero sí que lo parecía. La bandera está adelante. Yo no sé si eso cuenta o no. La cosa es que... Que me extraña mucho que no lo investigaran, porque en Fórmula 1 con este tipo de cosas suele ser... Yo lo comentaba ayer. Yo no sé si es error de Carlos Sainz o error de la FIA, pero uno de los dos se equivoca. ¿Por qué? Puede ser, y es cuestión de tirar repeticiones y ver muchos ángulos, que Carlos Sainz no adelante en bandera amarilla. Pero si es así, ¿por qué cojones Carlos Sainz, que adelanta literalmente a Ocon al lado del coche de Bottas parado, está mal. Tiene una puta bandera amarilla? Está mal. O sea sí, ¿cómo no. cojones? No, claro, yo creo... Ah, la movida. Me da igual si había bandera amarilla o no. ¿Cómo cojones no había bandera amarilla? Ahí tendría que haber bandera amarilla, exacto. Claro, no, es que además era clarísimo, o sea, estaba Bottas en recta de meta, que no hay manera de sacarlo de ahí realmente, de ese coche. Claro. O sea, tienes que sacar... Es absurdo. Y es verdad, yo estaba diciendo, ¿qué hacen? ¿Bandera yellow flag? ¿Yo yellow flag de qué? Claro, es que era una cosa... Es que es de manual. Que Carlos a lo mejor aprovechó el bug y ya está, ya toma por culo y enhorabuena, no, Carlos. Pues sí, claro, no, pero él tampoco tiene por qué saber necesariamente dónde está el piloto parado. Él ve una bandera y dice, aquí puedo adelantar. Ya está, ¿no? Claro, creo. Pero bueno. Es de manual el safety car y se lo come con papas. O sea, se lo come con papas, y no. Tardando dos minutos en salir. Dos minutos, no sé si están 2 minutos. Pero bueno, sí, bueno. Tiempo salir. Tarda más el tiempo de que joder, debería. Claro, pero es que además... Hay mecanismos para defender esto. Yo entiendo el concepto de... Porque imagino que lo que pasa por dirección de carrera es... No sacar el safety car inmediatamente por si acaso Bottas es capaz de volver a arrancar el coche. ¿Vale? Entiendo. Ya, pero para eso... Como pasó precisamente, ¿no? Sí. Claro, pero para eso, amigos, inventasteis el virtual safety car. Saca inmediatamente un virtual según ves un coche para la recta. Sí. Y si ves que no se quita en una vuelta...
mete el safety. Ese es un pero buen no uso. Pero no dejes una puta bandera amarilla. Ese es un buen uso para el virtual, porque es que el virtual... Ese debería ser, ese debería ser su único uso, exacto. No sacarlo y tener ahí a los pilotos dando 5 vueltas perdiendo carrera. Claro. No, ese tendría que ser el previo a un safety car, porque no se sabe si va a ser safety car. Ese es el buen uso. Estoy de acuerdo. Ahí está, un virtual, coge, saca un virtual. Pum, pero que sea automático, rollo, o sea, para ese coche. Pum, claro, virtual, claro, o sea, hay un coche metaparado, sí. O sea... Que el virtual puede durar 15 segundos, que es lo bueno que tiene, o sea, que claro, puede ser, venga, claro. Ya está. Pero no. El virtual es que no se usa para lo que se tendría que usar, es que es increíble. Porque lo bueno que tiene es justamente lo que has dicho ahora mismo, que es que lo puedes sacar y quitar cuando te da la gana. No es un safety car que tienes que desplegarlo, guardarlo, o sea, no, es una cosa fácil de aplicar, ¿no? Entiendo. Ahí está. Y de verdad que yo no sé dirigir carreras de Fórmula 1, que debe ser algo complejísimo, pero hay veces que me cuesta, sí, no, pero me cuesta entenderlas. Bueno, pero hay cosas así, es complicado entenderlas, sí. En fin, lo que sí que entiendo, y aquí empieza nuestra discusión, que hace muchos podcasts que no discutimos. Sí, ¿no? Yo entiendo y aplaudo lo que hizo... Pues yo no aplaudo una mierda. Hamilton. Aplaudo una mierda, que te calles. No, justifico mi respuesta, ver, ¿vale? Venga, justifica. Como en los exámenes, ¿no? Sí, justifico mi respuesta. Primero, no sé hasta qué punto... ¿Es Mercedes la que le sugiere a Hamilton quedarse fuera o es Hamilton el que ni siquiera quiere entrar? Ojo, ah, bueno, eso es, yo eso... Cuidado, eso no lo tengo. Esto es importante. Sí. Voy a dar por hecho que Mercedes decide por su cuenta que Hamilton se quede en pista. Vale, sí. Y Hamilton acepta y no se lo discute, ¿eh? Porque luego después sí, cuando empieza a perder posiciones, sí. Claro que... La movida es, tal y como había quedado la carrera, el único resquicio de posibilidad de ganarla para Lewis Hamilton era quedarse por delante de Verstappen. Si paras, automáticamente estaba dentro. Yo no lo tengo tan claro eso. Fíjate lo que te digo. Pero escucha. Y además, con Russell, él sí, pidiendo el neumático blando, cabía la posibilidad de que, imagino que es el escenario que tenía en la cabeza en Mercedes, Russell pudiera incluso adelantar a Verstappen, esa reserva safety car, y ponerse a defender a Hamilton. Imagino que es lo que pasó por la cabeza de la justificación. Entiendo, mira, suelto mi speech y ya te... Sí, no, perdona. Pero entiendo que es arriesgado. Es una decisión arriesgada y es una manera de probablemente perder un doble podio fácil, ¿no? Si coge Mercedes y para automáticamente a Hamilton, se asegura en el segundo y el tercero. Perfecto. Pero, chicos, si algo puede hacer Mercedes este año es arriesgar para conseguir una victoria. Porque no tiene nada que perder. El segundo en constructores lo va a seguir peleando todo el año y no es el Mundial de Constructores. Lewis Hamilton está fuera del Mundial de Pilotos. Russell está fuera del Mundial de Pilotos. Se puede arriesgar. Arriesga e intenta ir a por la victoria. Ese mínimo chance que tenía, muy pequeño, pero el único mínimo chance que tenía, pasaba por hacer esa estrategia. Para mí es diferente a lo que pasó en Silverstone con Leclerc, que ahí Ferrari y Leclerc, jugándose el Mundial, hacen esa estrategia, la de quedarse fuera, y encima en Silverstone es donde se adelanta mucho más fácil. Ahí sí que creo que es un error de Ferrari, porque no tienes que arriesgar cuando estás en posición de ganar un Mundial. Tienes que ser inteligente y sacar la mayor cantidad de puntos posible. Sin embargo, aquí Mercedes, sin nada que perder, el coger y decir, mira, vamos a probar con Hamilton a dejarle en pista y con Russell a poner el neumático nuevo. Me parece una estrategia inteligente. Era el único resquicio de posibilidades. Pasaba por una relanzada mejor que la que hizo Hamilton, que ahora hablaremos de ella. Y porque quizás Russell pudiera haber molestado a Verstappen en esa posición. Luego, evidentemente, una vez pasa Verstappen a Hamilton, pues ya Russell tiene que pasar a Hamilton y Hamilton incluso perder el podio. Y entiendo que él esté enfadado. Pero si Mercedes quería ganar la carrera, que creo que es lo que quería, solo podía hacer eso. Y haciendo eso, tenía un mínimo chance que yo se lo agradezco, porque creo que está en una posición este año Mercedes para jugársela de esta manera. Vale. Es que la cosa es que tenemos una premisa, por cierto, gracias Adri por ese Prime. Hay una cosa que no coincidimos de base y ya pues eso lo explica todo, ¿vale? Y es que tú piensas que la única opción de ganar era esa. Y yo es que creo que sí podía, sí que tenía opciones, estando con blando a igualdad de condiciones, con distancias a cero otra vez, adelantarle. O sea, yo es que yo ¿tú creo crees que a Verstappen con lo rápido que iba? Sí, pero es que Mercedes también iba muy fuerte ayer. Es que ayer Mercedes iba muy muy rápido. Yo no sé si lo hubiera ganado. No estoy diciendo que sea, no, por supuesto era muy complicado ganarle y hay que adelantar a Verstappen ahí, es complicado, por supuesto que sí. Pero yo creo que estaba segundo. Decimos un montón de veces que en Fórmula 1 cuando sale un safety hay veces que es mejor estar segundo que primero, y yo creo que ayer lo tenían fácil en ese sentido de, yo pongo, bueno, a ver, que yo entiendo el intento, pero me defenderá Verstappen con un blando. Verstappen y tú con un medio ya usado. Yo pensaba, uff. Es verdad que lo. Y sí. Bueno, y sí, es verdad, es cierto. Pero yo realmente creo que era mejor poner a los dos con blando y atacar desde atrás porque iba muy rápido Mercedes. Yo es que, claro, yo en este discrepo contigo en eso, en que creo que sí que podía ganar desde el segundo puesto. Pero bueno, esto nunca. Yo viendo la velocidad en recta, sobre todo que es el apuntamiento de Mercedes.
Ya, me parece, pero... que adelantar, la opción de apostar por adelantar a Verstappen me parecía mucho más loca que la de quedarse por delante y rezar que ya, pero yo, le aguantara. Si no, no te lo niego, si no te estoy diciendo que hubiese ganado ni que el adelantamiento hubiese sido fácil ni nada. Simplemente yo digo que, desde mi punto de vista, quedarse con medio era soñar un poco, pero que Verstappen con un blando te va a adelantar. No sé, vamos, ya está. No, a ver, evidentemente, quiero decir, la base de todo esto y lo que sí estamos de acuerdo es que probablemente Verstappen hubiera ganado casi en cualquier circunstancia. Quiero decir, totalmente, iba volando totalmente, y era muy difícil frenarle. Totalmente. Y a saber qué hubiera pasado con tu estrategia, ¿no? Yo sí que creo que no es justo llamarlo cagada. O sea, sí que creo que yo, no es justo. Yo sí que creo. Que... Yo, bueno, sigue, sigue. Es que es muy relativo, porque quiero decir, a mí una cagada me parece, insisto, lo que hace Ferrari con Leclerc en Silverstone, que es relativamente similar, pero con la diferencia de que Leclerc se estaba jugando el mundial. Ya, pero yo creo que momento. Yo creo que si ahí van de rojo y Hamilton se llama Leclerc, a Ferrari le cae una que no te la puedes ni creer. Es que estoy seguro. Sí, pero porque es también que... la gente ya ha cogido. Porque vamos con reiteración. Es cierto, todo, sí, vamos con reiteración. Eso es verdad. Y Mercedes, no, para mí no es lo mismo. Cagarla, o sea, cagarla. No, equivocarse una vez que equivocarse todos los días. Está claro que no es lo mismo. Pero yo estoy seguro de que ayer van de rojo y a los de rojo le cae la del pulpo. O sea, no tengo ninguna duda. Bueno, sí, claro, pero bueno. O sea, que, es muy, que esto es muy relativo, ¿no? Yo bueno, creo. Para mí, yo ya digo, yo entiendo que lo que pasó por la cabeza de Mercedes es esto, ¿no? Intentar jugarse la victoria aunque perdiera una posición de podio. Y no le salió bien, por supuesto. Y a posteriori, evidentemente, es una mala. No, y yo siempre lo digo, es muy fácil hablar a posteriori, sentado en el sofá y ellos. Pero también te digo, con una relanzada mejor de Hamilton, que hubiera sido capaz de defender. Bueno, esa es otra. Igual no hubiera visto otra carrera. Es que yo creo que si Hamilton, y esto ya por supuesto es inventarse películas, ¿vale? Porque no, esto no ha pasado esta carrera que vamos a contar ahora. Pero sí que creo que si Hamilton aguanta esa recta, Russell se pega a Verstappen, que iba con neumáticos un pelín más jóvenes todavía. Sí, no, nunca sabe qué hubiese pasado. Y podría haber pasado lo que creo que estaba en la cabeza de Mercedes. ¿Qué tenía más riesgo? ¿Qué tenía menos? Pues chico, no lo sé. Vale, se puede estar aquí eternamente hablándolo. Pero. En el mejor de los casos, Russell se tira por Verstappen y te pone segundo y te queda una. Vale, pero también, no sé, era previsible que a lo mejor Verstappen aguanta el tirón y te adelanta la siguiente vuelta igualmente. No sé, bueno, nunca lo sabremos. Es una, nunca lo es sabremos, una cosa evidentemente. Que ya está. Hay que ver, lo que sí que estamos de acuerdo en que la relanzada es penosa. Sí, la relanzada de Hamilton, de verdad. O sea, no habrá habido un piloto en la historia de la Fórmula 1 que haya hecho más relanzadas desde la primera posición. Ya ves, Hamilton. Ya ves. Seguramente ya no ves. Lo haya. Y la hizo horrible. O sea, si sabes que la debilidad de tu coche es la velocidad punta, a salto de que arranca desde la parabólica. ¿Claro? Exacto. Le está dando la ventaja de poder copiar claro. velocidad al Red Bull y además con mejores gomas. Empieza a acelerar en la curva, si puedes, ¿sabes? O sea, que empieza a acelerar en la curva en la 1. No es claro, la. No en claro, la claro. O sea, en la 1, ¿no? Sí. Claro. Que no lo aceleré. Claro, claro. Claro. No, pero me pareció sorprendente de. Ya digo, de Hamilton. Coño, que no es que sea. Hostia, soy Lance Stroll claro, y va a tocar claro, el claro. Yo no sea? Tengo ni puta idea, no. Exacto. Claro. Es Lewis Hamilton que se ha hinchado a hacerlo, tío. Y es que no, ni siquiera llegó. En la curva no había opción, si es que ya estaba adelante. No, de hecho, mira, dice por aquí. No ha aprendido de Abu Dhabi el año pasado. Todo lo contrario, en Abu Dhabi el año pasado aceleró lo más tarde posible. Para sí, o sea, yo creo que hasta donde le dejó el reglamento. Lo que pasa es que otra cosa es que era una situación claro. mucho más dantesca, pero. Sí. Nah, eso pero... era imposible. Eso... Claro. Pero bueno, sí, ayer la poca probabilidad que tenía, pues. No, mira, no estoy de acuerdo con Isacito que dice el tema es: o metes a ambos o no te metes a ninguno. No, todo lo contrario. A mí me parece bien que cuando. No, yo, ahí sí, yo ahí sí estoy de acuerdo. Tal, hacer diferentes estrategias, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo suyo es que, si no lo tienes muy claro tal, digas: mira, vamos a asegurar el podio con uno de los dos, pero vamos a jugar la victoria con el otro. A mí me pareció inteligente hacerlo, porque si dejan a los dos con medio en pista, sí, vale, se quedan primero y segundo. Pero si adelanta Verstappen a los dos y luego también pierden posiciones de podio, me parece mal. A ver, una opción arriesgada, como también fue arriesgado lo que hicieron, pues dejar a los dos con medio, Jorginho frenando a Verstappen y a lo mejor Hamilton abre el hueco. A ver, es una fumada de porros, pero bueno, claro, esto, la cosa va de fumar porros, por lo que veo en este Gran Premio. Sí, o sea, quiero decir, para claro. mí, podemos especular que yo lo pensé, que queramos. Yo lo pensé incluso, digo, dejar los dos con medio, Russell frenando a Verstappen, Hamilton hasta luego, pues no sé, quién sabe. Y luego, muy inteligente también, mira, lo dice por aquí Juancho, es verdad que se nos ha olvidado lo bien que lo hace Verstappen, que la adelanta justo después de la línea de meta. Sí, bueno, yo tengo una teoría, yo creo que. Sí, que Hamilton lo hizo aposta para ver si colaba, ¿no? No, y que creo que ahí hay más. A ver, que Verstappen mide bien, pero yo creo que hay un punto de suerte. Que me cuesta creer que un piloto no puede medir la meta a un milímetro, me refiero. Ya. Que está sí, muy yo creo que Hamilton podría haber levantado más el pie todavía y liarla más. Y claro, y ahí se ha quedado muerto, sí. Sinceramente no sé cuál sería la sanción en ese caso. Devolver posición, imagino. Imagino que devolver posición y ya está. Pero sí, era una buena, sí, no, una no, buena no, estrategia. Está bien. Una buena estrategia. He pillado la referencia de fumar porros en Holanda, que sí, la he pillado. Dice la gente por el chat, la he pillado.
pilla. Pero bueno, al final. No ha hecho, ningún chiste, sí, no ha hecho ningún chiste. Es que ojalá hubiera perdido Verstappen en la carrera y hubiera dicho que me marco caro. Como a mí ya me está empezando a aburrir, Cuidado. No, no he hecho nada esta semana, El bono de Helmut. No, digo aburrir y que Verstappen está empezando a ganar mucho. O sea, cálmese un poco. Verstappen, bájate dos tonitos, Verstappen. Que dentro de un añito y medio estamos hasta los huevos, Como esto sigue así. Sí, el problema no es que, el problema es que hasta ahora era Hamilton, Mercedes, tal, y decías, vale, okay, es que es el Mercedes porque Bottas está segundo el casi. El problema es que ahora este año han estado Ferrari ahí, Ferrari es que, está de vacaciones. Verstappen necesita un coche 3 décimas más lento que el mejor coche. Sí, yo eso lo comenté, no sé en qué directo fue, digo, de un colega que me lo decía, que me lo dice siempre, dice, este tiene que estar siempre en el segundo coche. Sí, en el segundo coche, efectivamente. O sea, como mucho, el primero. Este año Verstappen tendría que estar en Ferrari. No. Yo creo eso sería un duelo entre a ver quién. O sea, entre equilibrar las cagadas de Ferrari con el talento de Verstappen. Sí. Claro, por eso digo que necesita algo que le frene, ¿no? Correr en Ferrari podría ser algo que le frene para. Verstappen en Ferrari, yo creo que este mundial no iría líder, te lo digo verdad. No, pero estaría compitiendo seguro. Bueno, no sé qué está claro, O no sabemos, ¿no? Es una película, ¿no? Es que, madre mía. Es una película. En fin. Luego bien Leclerc. Por cierto, no hemos dicho ni el nombre de Leclerc. Pero bien Leclerc. Tampoco podía hacer. Mítica carrera no silenciosa que nadie se entera, pero lo ha hecho muy bien. Sí, sí. No podía hacer más. El Ferrari en carrera, cuidado, que pechea un poquito, Es que. Viene, está pasando mucho viene con ya este dos año, carreras que. El sábado te ilusiona. Rollo, venga, que sí, que llevamos la pole si queremos. Pero luego en carrera. Menuda piedrecita, O sea. Ya no te da ese feeling que te daba al principio de año que decías, bueno, se rompe, es un desastre, pero el coche es rápido de cojones. Ahora ya no te da esa sensación de. Hostia, rapidísimo en carrera. No, cuidado, Cuidado, que Mercedes totalmente de acuerdo aquí con Adalí, que yo creo que ayer era el tercero, el Ferrari, Sí. Totalmente. Y es preocupante. Preocupante porque. Bueno, en fin. Empezamos la temporada como empezaron. Luego la gente de Ferrari, algo está pasando ahí. A ver qué pasa. Yo creo que sí que este año. Lo comentaba ayer en directo. Yo creo que este año, según que pase en Monza y según que pase a final de temporada, sí le puede costar el puesto a Mattia Binotto. Sí, ¿no? O sea, quiero decir, en 2020 el año fue dramático, ¿vale? Pero todos sabemos que fue dramático, luego después se supo. ¿Pero Binotto entró en qué año? ¿En el 20 o en el 19? En el 19. En el 19, vale. Si no me equivoco, en el 19. El 18 fue última arriba y en el 19 entra Binotto. Sí. En el 20, el año fue el peor año de la historia de Ferrari, prácticamente. No recuerdo si del todo o muy cerca. Pero todos descubrimos después que era un poco por aquello del motor, que habían. Que la habían como capado a posta para tal, ese acuerdo secreto. El 21 volvió un poquito a algo más normal. El 21, de repente, fue el año de la ilusión, ¿no? Porque al final pasas de ser zona media a zona media alta, ¿no? Incluso alta de vez en cuando, y empiezas a rascar podios, y cada podio es un éxito. Porque cada podio en 2021 era un éxito. Total. El problema es, este año empiezas con un coche que te hace un doblete en Bahrein. La progresión a nivel de rendimiento del coche ha sido perfecta. O sea, ni un pero en ese sentido. La movida es que una vez ya estás compitiendo para ganar el Mundial, si finalmente este campeonato lo acabas tercero en constructores... Es un desastre. Es un desastre macanudo. Y lo que se viene en Monza es una humillación seria. Sí, no. Ferrari, Red Bull le va a meter, a 18, pero bueno, sí. Es que es duro, Es que yo creo que este año sí que puede ser el año en el que alguien se canse en Ferrari y diga, mira, necesitamos, y yo lo he comentado estos días, la figura del team principal es muy complicada y ni siquiera nadie sabe bien cuál es la labor exacta. Sí, no se sabe muy bien qué hace, ¿no? Cada team principal en cada equipo cumple unas funciones distintas, pero sí que creo que algo que debe tener un team principal es carisma. Es carisma y ser capaz de levantar el ánimo a un grupo de trabajadores. Y probablemente... Nadie sepa más de técnica en todo Maranello que Binotto. Nadie. Pero no es un líder capaz de levantar un grupo de trabajadores en un momento tan bajo como este. No tiene esa capacidad. Tiene otras, pero no tiene esa capacidad. Y probablemente esto sea un poquito... Y odio comparar Fórmula 1 y fútbol. Lo odio, porque no tiene nada que ver. Pero probablemente sea como esas situaciones en las que de repente cambias a entrenador de un equipo aunque solo sea por motivación y con la misma alineación, empiezan a hacer un trabajo mejor. Y creo que Ferrari necesita ese golpe de timón. No lo van a hacer a mitad de temporada, yo creo que se va a hacer el año que viene. Si lo hacen es al final, yo creo también. Y no lo tengo claro, tampoco tengo claro. No sé qué nombres, puede entrar, por supuesto, no tengo ni idea ni tal. Pasará alguien que no conozcamos seguramente y veremos. Es que da rabia porque tú ves lo que te digo, el rendimiento del coche Ferrari. Y es verdad que, tío,
O sea, la evolución ha sido buena, pero claro, va acompañado de una cosa que no puedes evitarla, que es las cagadas, los fallos, las estrategias, no sé qué. Porque como te digo, o sea, pasar del 20 a ser una mierda. Pero porque es un grupo de trabajadores que, no, que ha perdido confianza en ellos mismos. Lo de Ferrari y lo de Carlos Sainz, de que se le olvidara llevar una rueda a uno, eso es porque el, ese grupo de trabajo está fatal de, sí, bueno, eso de motivación. Eso me parece espectacular. Claro, o sea, son cosas, son fallos de equipo de Fórmula Regional. O sea, no. Sí, no, 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 no son fallos. Digo, lo de la rueda, yo sigo todavía pensando cómo coño ha pasado eso. Ahí está. Entonces, creo que necesitan eso, un golpe de timón a nivel de liderazgo, un líder carismático, tío. Alguien que les haga creer en ellos y relegar a Binotto o sacarle de la escena pública, digamos, y dejarle a lo que sabe hacer, que es ser jefe técnico de Ferrari. Sí, de motores, jefe de ingenieros, ya está. Porque ahí claro, ha hecho un buen trabajo. No, no, ahí ha hecho un buen no hay trabajo. Ninguna duda eso. Ahí está. Entonces, creo que necesitan eso. Necesitan ese girito. Pero, y de hecho, yo lo digo siempre, cuando se habla de las estrategias y demás, o sea, Binotto no es jefe de estrategia, o sea, realmente... Se dice Binotada, ¿no? Que se dice así en plan de gracioso, pero que es verdad que al final. O sea, entiendo que también es una posición complicada, ¿eh? Porque te llega la culpa de todo y supuesto, hay cosas que solamente no son ni culpa tuya, pero bueno. Al final es el que estás al mando de todo, ¿no? Y, eres el líder. Claro, eres el líder. Es el líder y tienen que hacerlo. Pero bueno, ya, ya veremos qué pasa. Yo creo que si realmente pierden el segundo en constructores este año y la humillación en Monza es grande, no, perder el segundo, yo creo que puede haber cambio. Perder el segundo sería un fracaso. Y lo van a hacer. De proporciones bíblicas. Y lo van a hacer. No, es que sí, tienen muchas papeletas de hacerlo. Correcto. Lo van a hacer. Y nada. ¿Qué más de la carrera? Yo creo que de la carrera ya hemos tocado los palos. De la carrera. No queda mucho, ¿no? Al final, bueno, Russell quedó segundo. Bueno, Russell Carrerón. Carrerón. Russell lo hizo muy bien, muy rápido. Es verdad que. Otra vez más tuvo ese pequeño componente de suerte en este caso, ¿no? Porque al final su estrategia es la buena. Pero también aquí hay que aplaudir a Russell. Quiero decir, Hamilton, insisto, no escucho la radio. Si él dice en una radio, quiero parar, y el equipo le dice que no, retiro esto. Pero el que demuestra personalidad y dice, oye, yo creo que tengo que poner blandos porque Russell, no me veo llegando con medios. Russell le dijo a la radio, quiero poner blandos. Sí, le dijo, sí, 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 dijo. Yo es que la de Hamilton no la he escuchado, la verdad. O sea, Russell dijo, quiero poner blandos. De Hamilton no lo he escuchado. No lo también, sé. También si te Hamilton digo, dijo, creo que cualquier piloto en esa situación... O sea, me refiero, es que era lo lógico. Es que era lo lógico, pero es que yo creo que Hamilton no dijo, quiero poner blandos. Yo creo que Hamilton quería quedarse en pista y tal eso. Y cuando le salió mal la estrategia es cuando empezó a rabiar contra el equipo. Hombre, en ese caso está claro que no. O sea, si dices es eso... Que yo creo que lo de, la situación de Hamilton fue esa. Ya, la situación de Hamilton fue quedarse en pista. Pues yo creo que él se quedaba en pista y cuando vio que le adelantaban, rabiar contra el equipo y decir, joder, nos hemos quedado fuera. No, no, pues eso evidentemente no, eso evidentemente no, no, no está mal. Claro. O sea, si te has dicho eso, apechugas con ello. Pero. Ahí está. Y Russell tiene esa. Tiene esa inteligencia de carrera. Russell, que Hamilton también la tiene, por supuesto. Pero que Russell es sorprendente que en tan poco tiempo en la Fórmula 1 sí, no, tenga no, esa no, inteligencia está de no, carrera. Russell. Es verdad, lo de Russell avisando a Latifi fue muy gracioso. No, no lo he visto. ¿Sabes? En la entrada de pit lane, o sea, es como que Russell se pone al lado de Latifi y le hace así como un gesto con la mano. Para ¿serio? Avisarle que entraba por el pit lane. Sí, ¿para, avisarle un poco, de qué? ¿Para avisarle de qué? Fue un poco extraño. Fue que no te salga lo de hater, iba bien. ¿Qué cojones de hater? Si yo odio a todos los pilotos por igual, ¿qué estás hablando? ¿Cómo, pero, ¿cómo que te has dicho? O sea, se pone como al lado de Latifi y hace así como un gesto con la mano. Es. No sé. Te has quedado descolocado. No sé si era exactamente un tienes que tapar el pitlane, porque Latifi lo sabría. No, no, pero no, sé. No lo he visto eso tampoco. O sea, me estoy dando cuenta que sí. No he visto nada de la carrera. Claro, es que la cosa es que Latifi no he visto entra muy tarde en lo que sería el carril del pitlane. Es un poco extraño. Entonces, claro, Russell se va a meter, pero realmente ve como que Latifi no se va a meter. Que probablemente se va a meter, pero después. No lo sé. O sea, no me creo que por radio no le dijera nada a Latifi, oye, tienes que entrar por pitlane, ya está, ¿sabes? Entonces, no sé. No sé. Era para que vaya más rápido pues adelante de Max. La velocidad que tienes que ir por el pit lane. Yo... Pero no era pit lane, era meta, ¿no? No, no, era pasando por el... O sea, en la en el safety car de botas tienen que pasar todos los coches por el pit lane. Ah, vale, vale, vale. Que es en la de que... Es que precisamente en un safe release pero, de Sainz con pero los eso, otros, eso no es cuando sale delante del Red Bull de Verstappen, ¿no? No, eso es otra, no, eso es otra. Eso no, otra, no, no, eso no, es no, eso es vale, otra. Vale, 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 sí, sí, sí. Eso es otra. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Una cosa de eso, quizás es un porro, pero si Russell para como hizo cuando todos pasaban por el pit lane, solo se pierden 2-3 segundos, a lo mejor quería colarse adelante. No, 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 pues si quiere colar adelante puede haberlo hecho perfectamente. O sea, yo creo que no se quería colar adelante porque sabe
que podría ser sanción. Y a lo mejor lo que quiere es sí, acelerar el ritmo a Latifi o quién sabe que no lo sé. Pero fue una imagen bastante, bastante graciosa. La de Russell, que es un carrerón, vaya. O sea, es un genio. Sí, sí. Y nada más que decir de la carrera como tal. Si me equivoco, corregime en algo. No, pero yo creo que la carrera está cubierta ya entero, sí, sí. Carrera malilla de Magnussen, podemos hablarlo. Mick Schumacher también vaya para la hicieron una de 18. Hostia, es verdad, lamentable, ¿eh? Buah, pobrecillo. En fin. Mira, Fons, nos preguntan en el chat, dime, que si esto va a YouTube. Es tu momento. No lo sé. Ojalá esto, tener un canal dedicado ojalá a. Ojalá hubiese un sitio donde subirlo. Donde cuando ojalá agarras un bólido lo pudieses ver, ¿verdad que sí? Sí, pero no. Es una opción que hemos barajado, ¿eh? Pero no. Pero no se ve que no, ¿no? Se ve que no. Suelten sugerencias por el chat, pero si tuviera un canal de Fórmula 1 que se llamara Fórmula Fons, ¿no? Podría ser quizás. Para subir los bólidos y que los pueda ver en diferido si llega a estar de otro. Bueno, no todos, pero bueno, la mayoría seguro se ve que sí. Estaría de puta madre, pero. Pero no. No sé yo si. Si es viable, ¿no? La opción. Tengo que estudiarlo. Cachitos. En fin. Ay. Hablamos de lo de. ¿En serio no lo van ni siquiera a decir? ¿De normal? Coño, que sí, que la gente vea esto en Fórmula Fons. Hostia, luego. Hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Claro. Y luego hay fragmentitos en TikTok. Efectivamente. Exacto. Efectivamente. Stroll muy fuerte en carrera, no coña. Sí, Stroll tiene de vez en cuando sus carreras buenas. Esta fue buena, desde luego, las Stroll, las cosas como son. Esta fue de carrera buena de Stroll. Décimo. Sí, sí. Bien. No, buena carita de Stroll. Malísima carrera de Vettel, por cierto, en contraposición. Ah, de hecho, no hemos hablado del taponazo que le hizo Vettel. Hostia, es verdad. Uf. Vettel se está speedrunneando la retirada. Yo creo que no lo vio. Igual también, que Ricciardo se está speedrunneando. Tío, pero que son dos curvas el tapón. Es que no. Ya, no, es verdad, es verdad. Yo la salida se la perdono porque es que literal sí salió y lo tiene encima. Pero es verdad que dos curvas, eso es cierto. Es que en la 3 también le tapa. O sea, es cierto. Creo que se le va la pinza. Se le va la pinza un poco, sí. Entiendo que se le fue la pinza, correcto. Sí. Además que Vettel, ¿habrá algún piloto que haya dado más memes con las putas blue flags que Sebastián Vettel? Y encima. Pues como. Totalmente, totalmente. Ni me acordaba de lo del. Honestly, sí. Blue flag. ¿Le llegaron a sancionar por esto? Sí, le cayeron 5 segundos, yo creo. Sí, ¿no? No, lo que pasa es que no. No sé si. Creo que le cayó en 5 segundos. Hombre, la verdad es que, si es que le hizo perder mucho tiempo, sinceramente. Pero sí, fin de semana malo de Vettel, peor que Stroll y. No fue una carrera de. O sea, no. Extraño. El F1 Manager, si no, es que tú no sé si lo sabes, pero el F1 Manager tiene ese problema, es que los coches no se apartan. Cuando toda la gente que vio el accidente, que juega F1 Manager, dijo, coño. ¿Cómo en el F1 Manager? ¿Cómo el F1 Manager? Muy bueno. Oye, una cosa que he visto el F1 Manager. A ver. ¡Hostia! El juego que es un juegazo, no te lo discuto. Dime. Pero ¿puede ser menos realista los movimientos de los coches todavía, por favor? Eso no es un problema para mí. Joder, vale. No, mira, el problema es el que no se aparta, eso es un problema. O sea, es un juego controlado por la IA, sí. y va a tener movimientos antinaturales y eso para mí no es un problema. Pero cada movimiento es más antinatural que el anterior. No, he visto un par de gameplays y os acojonan. Pero es que es una IA, es que en el de Codemasters también hacen cosas raras a veces. O sea, lo que pasa es que como tú vas con. No, pero la IA. La IA de Codemasters de vez en cuando hace cosas rarísimas. De vez en cuando, pero es que cada curva de. Es que se entiende, es que es IA, es que es imposible que sea como una persona. La IA de Codemasters es de las mejores IAs que hay a nivel de. Sí. De pelearle y tal, ¿eh? Pero sí, sigue siendo una IA y de vez en cuando sigue haciendo historias. No sé. A ver si sacan la versión de que puedan manejar los pilotos para que me lo compre. A ver. Qué grande que eres. Vamos a hablar de. O sea, sorprendentemente, vamos a hablar de Helmut Marko. Para sorpresa de nadie. Y no por algo negativo. Ah, no, es verdad. Claro, sorprendentemente, de verdad, correcto. O sea, bueno, tuve un comentario gracioso con el padre de Verstappen, no sé si lo escuchaste. La verdad es que no, como el padre de Verstappen, cuidado, ¿eh? Sí, porque le dijo, como Verstappen llevaba el casco en homenaje a su padre, le dijo por radio, por fin ese casco fue una victoria, jaja. ¿En serio? ¿Qué cabrón? Sí, le dijo. Sí, le dijo algo así, que estuvo gracioso. Tiene sus puntos buenos, Helmut Marko, de vez en cuando. Es un tío. Sí, bueno, es un tío gracioso. El problema es que después le cuesta medir con quién. No, pero no ha dicho nada de Checo, ¿no? Es lo que yo estaba. No, de Checo, vamos, que yo sepa, no ha dicho nada. Supongo que estará preparándose la racista. Está buscando ahí cosas racistas que decir en 2022, ¿no? Tu tío en la cena de Navidad preparándose el chiste más racista de la historia. Ahora yo me está en un parque de todo. Pues extraña, ¿eh? Porque ayer la verdad es que entre la quali y la carrera. Sí. Sí. Pero bueno, el caso, que dijo a.
no sé qué periodista británico me lo dijisteis anoche en directo. A lo mejor hay alguno aquí de mi directo anoche y ya se me ha olvidado. Chris Midland, puede ser, que me confirmen por el chat. Le dijo que Colton Herta estaba ya acordado para AlphaTauri. Eso me lo he dicho antes, sí. Siempre y cuando, y aquí viene la movida. Siempre y cuando. La FIA le facilitará la superlicencia a Colton Herta, ¿vale? Que para facilitar de esta manera. Además, además, luego añade que es para facilitar la salida de Gasly Alpine. O sea, lo cuenta todo. Ya, ¿vale? Ya. No te atisbo a, uy, serás uno o no. Por Gasly a Alpine. O sea, ¿vale? está mismo en Indy, ¿no? Está en Indy. Vale, está vale. En IndyCar, o sea, Colton Herta. Entraría en AlphaTauri y Gasly iría Alpine, ¿no? Eso es, eso es. Pero tiene un problema, Colton Herta. Y es que no llega a los puntos de la superlicencia. Entonces, lo de la superlicencia, lo estoy investigando un poco. Yo entiendo que desde fuera es algo que puede oler a mafia, ¿no? Ya, porque cómo está hecho este sistema y tal. No os preocupéis. Desde dentro, cuando lo investigas, también. Se nota que es una puta mafia. O sea, no os preocupéis. Se las van a apañar, o sea, como sea para que acabe teniendo los puntos, ¿verdad que sí? Es que es casi todo lo contrario. Que es lo que me está sorprendiendo. ¿En serio? Que parece que Domenicali está poniendo trapas. Hostia. ¿Quiere limpieza en la competición? ¿Pero esto qué es? Me han cambiado. Me parecería súper injusto. Me han cambiado la competición. ¿Qué es claro, esto? El problema de Colton Herta es que no es un piloto de Arabia Saudí, ¿no? Y que es lo que interesaría. Pero ahora en serio. Lo de que la IndyCar sume tan pocos puntos para entrar a la Fórmula 1 es de vergüenza. Yeah. O sea, no puede valer más la Fórmula. Yo lo siento mucho. Yo sé que la Fórmula 1 quiere tener su escalera de ascenso a la Fórmula 1 y que todo venga de su redil y tal. Yo quiero ver estilos de pilotaje diferentes. Quiero ver pilotos que vienen de otros sitios, que vienen de otros estilos de conducción. Y la IndyCar tiene muchísimo más prestigio y hay mucho más nivel que en la Fórmula 2. Independientemente de que no sea más carrera, de que los coches sean muy distintos, de que por supuesto a Colton Herta le vaya a costar adaptarse a la velocidad de un Fórmula 1. Sí, pero que haya un poco más facilidad, ¿no? A la hora de hacer un intercambio, que pase de una categoría a otra. Hay que facilitarlo. Ya. Hay que facilitarlo. Y no puede ser que un piloto ya con años en IndyCar, con victorias, con un buen historial, no llegue a tener superlicencia. Y yo creo que terminarán facilitándolo y no puede la FIA poner fallas al campo. Hombre, yo creo que al final lo conseguirán, ¿no? Sí. Claro, al final lo lógico es que esos puntos de superlicencia que le falten se los den con 6 sesiones de libres de aquí a que acabe el año. Me lo invento, ¿sabes? Sí. Algo así. Sí, apañarán algo, lo que te he dicho yo, en realidad apañarán algo ya para está. Que lo tenga. Tienen que hacerlo y me parecerá claro. Bien, pero no puede ser que, por ejemplo, yo esto lo leí, la superlicencia no la pide un piloto. La tiene que pedir el equipo para un piloto. ¿Ah, sí? O sea, son cosas que no están bien. Es como para evitar que entre alguien que... Este es muy oscuro, es muy oscuro. Me quiero juntar un día con PNZ, que ha hecho un artículo de esto. Quiero juntarme un día a ver si le escribo. Para que me dé más detalles sobre esto. Parecería que la superlicencia es del equipo más que del piloto, entonces. Porque si tú no puedes... Claro, es como que la pide, es como que ¿no? Tú como piloto no puedes pedirla. Claro, independientemente. Claro. Tiene que ser un equipo que la pida por ti. Por eso digo, es raro. Yo, sinceramente... de este momento, yo creo que lo termina facilitando la Fórmula 1 el movimiento, ¿vale? Porque al final es un piloto norteamericano, que joder, eso interesa. Y aparte, yo quiero ver un piloto de fuera, pero. Y esto es lo importante para mí. Yo soy Colton Herta. Prefiero estar en IndyCar que en el equipo B de Red Bull. O sea, vale, ya, que este año no está compitiendo por el debate, Mundial. Claro. Claro, no está compitiendo por el Mundial este año Colton. Bueno, el campeonato de IndyCar, perdón, que siempre digo Mundial. ¿Pero qué edad tiene Herta? Es joven, yo creo que tiene que tener 25, 26 años. Es que igual, años, igual puede pensar incluso a largo plazo, ¿sabes? No sé. Claro. Es que no sé. Yo creo que la puerta de la Fórmula no se abre pocas veces a un piloto de la IndyCar. Pero sí, no, es un tío súper agresivo, es muy divertido. Ver. Yo las pocas carreras de IndyCar que he visto, Colton Herta siempre ha dado espectáculo. Pero la movida es... ¿De verdad le interesa a ese chico venir a Fórmula 1? ¡Es del 2000! ¿Tan joven? Pero si Colton Herta lleva ya 3 o 4 años en IndyCar. Entonces puede estar perfectamente pensando a largo plazo. En plan, me meto aquí y ahora soy piloto de Fórmula 1 y me voy a buscar la vida aquí y a ver qué consigo. Tengo mucho por toda la carrera por delante, la carrera deportiva. Hostia, no sabía que era tan joven. Sabía que era joven, pero 22 no años, entonces clarísimo. Como su noda, madre mía. Claro, eso es, entonces claro, por eso me suena, porque ganó su primera carrera IndyCar. Es que yo esa primera victoria de Colton Herta la vi. Fue una carrera de IndyCar que vi, no sé cómo, pero la vi. No sé cómo, dices. O sea, creía que aquí el experto eras tú. Ya, pero fíjate. Esa la vi. A ver,
Que sí, que a lo mejor el chico pues, le apetece más la Fórmula 1 que la IndyCar, pues que se meta y ya está, y a tope. Pero que yo en su lugar no sé si lo haría, la verdad. Pero bueno. Bueno, piénsalo bien, ¿eh? En fin. Dicho eso, ese movimiento haría que Colton Herta a Alfa Tauri, de puta madre. Y Gasly a Alpine. Y Gasly a Alpine. Y Ricciardo año sabático, que es lo que comentábamos antes. Año sabático con opción a quedarme fuera para siempre. Eso es. O sea, se va un año para quedarse fuera ya todo lo que. Exacto, es peligroso. Y volver a la Fórmula 1 de la mano de la Sky australiana con un micrófono en la mano y a comentar. Y puta, lo que puede ¿cómo pasar? Se puede echar a perder un piloto de esa manera, tío? Que era, tan bueno. Sí, sí. No sé. O sea, que no Ricciardo, Ricciardo Alpine ya queda descartado 100%. Es que yo creo que. O sea, todo lo que está sonando ahora es gas. Es que me parece que era la única escapatoria que tenía para volver a enseñar que él es capaz de ser de hacerlo mucho mejor que ahora. Y en, sí, en un sitio. Hecho, en el último programa hablábamos de que a lo mejor McLaren le interesaba colocar a Ricciardo. Yo creo que McLaren habrá intentado colocar a Ricciardo en Alpine y Alpine no ha querido. Claro. Es que directamente no, se ha negado. Le ha hecho mucho daño, yo creo, ¿eh? Este. Pero es que, o sea, ves las últimas caras de Ricciardo y lo que menos te apetece ficharle. Es. Que por mucho que tú digas lo hiciste aunque tengas que pagar solo X millones, tal de igual. Y que eso, por mucho que dijera, no, si es que en Renault lo hice muy bien y antes en Red Bull ha sido buenísimo, pero claro, es que ahora, ¿con qué cara voy a pagarte es que, el dinero? Es que Gasly es mejor opción. O sea, para mí, Gasly no es mejor piloto que Ricciardo. No lo pero es. Pero ahí va mejor opción. Pero ahora mismo, claro, o sea, teniendo con, más o menos tienes un piloto de garantía, ¿no? En Alpine, que es Ocon, ¿no? Sí. Sí, se está diciendo mucho lo de Ricciardo, piloto de probar de Mercedes, pero bueno. Pero eso no deja de ser una salida atenuada, claro. ¿No? De la entre eso y nada, o sea, sí, claro, que probablemente siga teniendo relación con un equipo. Y cualquier equipo va a querer a Ricciardo, aunque sea de tercero. Sí, pues, claro. Jodido. Pero tío, pero no, te escuchas decir esto hace 2 años y dices, ¿cómo? Claro. Cualquier Ricciardo, equipo. Reserva de Mercedes. Reserva de piloto, ¿qué estás diciendo, no? Claro, ahí está. Y yo, de verdad que no creo, y esto lo digo en serio. Evidentemente que creo que es un factor importante, ¿eh? Pero no creo que sea el decisivo que Gasly sea francés. Es que realmente. Yo creo que si Ricciardo estuviese a su nivel, si estuviese a su nivel, no estaríamos en esta situación. Esto es una especie de. Eso es. De universo paralelo extraño. Pero ponte que sí, si estuviera a su nivel, Alpine. Si Ricciardo fuera francés y Gasly fuera australiano, Alpine preferiría fichar a Gasly también. Yo creo que también. Es que este Ricciardo. Ricciardo da pena, lo siento mucho por él. Pero evidentemente. Esto es muy. Y me da igual un poco lo que dijera Alonso del DNI y tal, o que mira mucho el pasaporte. En Alpine son franceses, pero no son gilipollas, ¿vale? O sea, saben perfectamente el nivel. Claro. Y saben que Gasly es de la opción más económica y más atractiva ahora mismo en la parrilla. Sí, sí. Y Daniel Ricciardo, pues, si realmente año que viene no está en Fórmula 1, yo creo que no vuelve. No, es lo que te he dicho. Año sabático con opción a quedarse fuera para siempre, o sea. Ahí está. A ver, salvo que vuelva con un caché mucho más bajo y alguien le quiera fichar de la zona baja, pero eso ya lo podría hacer el año que viene. Claro, pero ¿hasta qué punto quieres hacer eso, tío? O sea, tú que has estado, que has ganado carreras para Red Bull, que has estado ahí, rebajarte ahora a ir con un Alfa Romeo, no sé, no lo veo. Sí, porque yo qué sé, se comentaba que Steiner la había abierto a la puerta de Haas, pero claro, ¿a cambio de qué? Yo creo que por desgracia para Daniel su época se queda aquí, ¿eh? Sí, casos como el de Albon o Ocon, raro volver. Sí, pero es que al final Albon y Ocon no se van por bajo nivel. Bueno, el caso de Albon es cierto que le bajan del Red Bull, pero era entendible, ¿no? Que aquel año con Red Bull al final era lo de Verstappen y todo el mundo entendía que Alex Albon pudiera perder ese año con Max Verstappen. Para mí tampoco hizo el ridículo Alex Albon. No, en ese año en Red Bull. Y lo montaron, es que lo montaron. Claro, y lo montaron súper rápido y tal, y se entendía. Y claramente, además, con la edad que tenía Alex Albon. Y con detallitos que tuvo, que a punto de hacer dos podios que yo creo que hubiesen cambiado toda la historia, hubiese cambiado con esos dos podios que tuvo. Era evidente que Alex Albon iba a tener más oportunidades en Fórmula 1 por edad, aunque fuera. Claro. Que el izquierdo ya tiene 32 años también. Es que también es una. Es que no tiene 20. Ricciardo. No, claro, es que es una diferencia bastante importante. O sea, ahí está. Ricciardo, si sale ahora con 30 y tantos. Es que insistimos, no es Alonso. O sea, que. Ahí está. Alonso no son todos, en el sentido de yo me voy y digo. Y ahora vuelvo. Y ya volveré. ¿Sabes? No, claro. Es que eso no funciona así para todos, claro. Sí, sí, eso es. Ricciardo junto a Manus el año que viene sustituyendo a Mick y este a Williams. No, eso no va a pasar. Yo lo veo complicado, de hecho, para Ricciardo. Lo siento mucho. Lo que tengo curiosidad es ver. Claro, el movimiento de mercado que nos queda, del que no se está hablando ya mucho porque han pasado muchas cosas. O sea, ¿te acuerdas hace 2 meses que parecía que lo más interesante iba a estar en el asiento de Williams?
de la Tifi. A ver quién entra. Hostia, es verdad. Claro, y ahora ya. Y después vino el huracán. Claro, y ahora es un sitio del que no habla nadie, nadie se ha acordado. Y al final la Tifi va a aprovechar el bug y va a renovar. Yo lo voy a coger. Es verdad, es verdad. Va a aprovechar que es que además lo hablamos en un bólido, me acuerdo. Dijimos, no teníamos tan pocos temas que dijimos, no sé si no, la Tifi y tal. Hostia. Pero es curioso, ¿eh? Que ahora mismo parece que el asiento de la Tifi. Sí, sí. Porque yo soy Ricciardo y puestos a correr un equipo a baja tabla. Llamo a Williams. Llamo a Williams, que tiene. Que tiene caché y tiene. Y tiene tal, y yo qué sé, y al final es un equipo de línea ascendente. Oye, por cierto, tampoco hemos comentado, creo que lo de Piastri, ¿no? El juicio. Ah, bueno, que es oficial con McLaren ya, no lo hemos comentado. Claro, es que no hemos hablado de nada de eso. Hostia, es verdad. Y de que, pero yo tengo una duda porque se decía que el 4. O sea, he leído yo, que no sé si es oficial, que Piastri firmó el 4 de julio. Sí, eso es oficial. Eso es oficial. El 4 de julio. ¿Qué hacía? No, eso descarta todas las jugarretas que se hablaba de Alonso, de Piastri, Weber, tal. ¿Qué estaba haciendo Alpine con Alonso? O sea, se acabó la película. Lo que no entiendo, claro. Es que lo que no entiendo. O sea, yo lo que imagino que firmaría Oscar Piastri con McLaren es un contrato, ¿vale? Un precontrato, el 4 de claro, julio. Claro, porque el contrato hasta el 31 no podía, en teoría, ¿no era eso? A eso voy. Claro. O sea, yo imagino que lo que firmó con McLaren Piastri era algo del tipo: firmo con vosotros, pero alguna cláusula tenía que haber, rollo. Si Alpine me ofrece un asiento antes del 31. Este contrato se rompe y yo tengo que firmar con ellos. ¿Sabes? Que tuviera ese tipo de cláusula, rollo. Claro, porque... Y lo que hiciera Piastri es callarse e intentar que no se entere a nadie. Pero es que luego es. O sea, es incongruente con lo que cuenta Piastri. Porque Piastri dice que los mecánicos y parte del grupo de trabajo sabían de la decisión de Oscar Piastri. Y su fufufu, ¿no? Yo entonces no me entero de nada, Es que es una película rarísima. Es una película rarísima, muy rara, es una película muy rara. Porque. Cuando su fufufu le dice lo de, bueno, enhorabuena, vas a ser piloto de Alpine tal, y él dice que sonríe, se queda a ti, lo que dice Piastri es que es una situación incómoda porque el grupo de trabajo de Alpine ya sabían que él se iba a ir a McLaren. Y que luego se acercó Piastri a hablar en privado con Safnauer y le dijo, oye, que no, que yo ya he firmado con otra gente. O sea, pero, es algo entonces, es muy raro. Al final, se ha quedado sin los dos pilotos de... Sin su piloto leyenda, sin su piloto promesa. Pero y va a tener que pagar el juicio, por cierto. Va a tener que pagar medio millón de euros. Correcto, pero lo peor de todo es que decíamos, no ha sido orquestado. Es que encima no ha sido ni orquestado al final. Estamos viendo que se ha desmontado todo y has hecho el ridículo sin que nadie haya orquestado nada. Es increíble. O sea, el único orquestado podría ser el que Piastri estuviera hasta última hora sin decir nada, pero. Pero eso, claro, pero eso. Según dice Piastri, claro, que hay que creer a Piastri. Claro. Es un poco extraño. Pero según dice Piastri, el grupo de trabajo sí sabía que se iba a ir. Entonces, o a su... Yo me pregunto, ¿qué estaba haciendo Alpine con Alonso desde el 4 de julio hasta...? Es que... ¿Qué estaba haciendo Alpine con Alonso? Es que la única razón lógica es que realmente los altos cargos de Alpine no lo supiesen. No sabían que Piastri porque se si va a pillar, tú, porque claro, si no, ¿hasta entonces qué van a jugar con Alonso? Claro, es que si tú sabes que se te va a Piastri, Fernando... Si Alonso te pide 2 años, le das 2 años. Le das 2 años. ¿Sabes eso? Claro. Yo es que estoy totalmente de acuerdo. Por eso no entiendo qué concha estaba haciendo Alpine con Alonso. Y tampoco sé en qué momento entonces se firma lo de Aston Martin. O sea, yo ya me he perdido por completo. O sea, prefiero... Yo creo... Que yo... ¿En qué momento Alonso se da cuenta de que Alpine... Es que no sé, yo es que es un puto lío. Yo no es por defender a Safnauer, pero creo que Piastri no está contando toda la verdad. Ya, a ver, también te digo que no creo que nadie cuente toda la verdad en esta historia. No. O sea, igual Piastri cuenta que se va el 1 de agosto. Y, ¿sabes? Vale, es que es lógico que diga eso, porque claro, porque ya uno no puede encontrar estar con nada. Claro. Claro, es lógico, pero entonces en ese caso, ¿lo sabe Fernando? Yo no sé ya. Claro, es que si Fernando no lo sabe, o sea, no, claro, ¿qué hace Alpine si no lo sabe Alpine? Es que yo creo que Fernando si sabe. Es que a lo mejor resulta que Fernando sabe realmente que, si Fernando sabe que Piastri se va. Sí. Podría exigir otras condiciones. ¿Por qué vais a esto? O sea, ¿por qué vais a esto? Claro. Si es que dice, ¿pero qué estáis haciendo? Es la cosa. La única razón es que, de verdad, Alonso vea un proyecto más competitivo en Aston Martin que en Alpine. Y el resto de cosas de que si la confianza o tal, son lecturas que hemos sacado el resto. Porque si realmente Alonso. Porque eso era lo normal antes de saber que Piastri firma el 4 de julio. Yo veo dos posibles escenarios. O que Piastri se iba y Alonso lo sabía. Y aún así.
Alpine no le ofrecía lo que él quería, lo cual no se entendería en ningún caso. Pero porque, pero voy a coger eso y he dicho, oye, si no tenéis piloto reserva, ¿quién cojones vais a subir? ¿Está autorizado 2024? Para decirle eso? Es que si Alpine no lo sabe. No, pero lo usas como fuerza de negocio. O sea, quiero decir, yo para rascar las mejores condiciones posibles usaría cualquier cosa. Pero estás delatando a Piastri entonces, ¿no? No sí, tenéis piloto bueno. reserva significa ha firmado con otro equipo. O sea, ¿os dais cuenta de sí, esto? Sí, pero... No sé, o sea, es que yo ahora lo que creo, sinceramente, más allá de pactos entre Piastri y Alonso para hacerle el truco tal, es que yo el truco, lo que yo ahora creo es que, el truco es no que Alonso... Lo que yo creo es que ahora Alonso dijo... Me quiero ir a Aston Martin. Yo es que ahora lo veo más así. O sea, lo que yo pensaba, hombre, que el 2 ahora... de agosto, que era un me voy a Aston Martin porque aquí no me quieren o porque aquí claro. tal y porque tal. No, no. Es que ahora lo que pienso es Alonso quería irse a Aston Martin. Es que con esta información última, evidentemente, hay algo que se nos está escapando. Claro. Que es en plan, ¿se va? ¿Por qué va a querer irse Fernando Alpine? Es que Alpine le sigue mareando porque Alpine piensa que Piastri se queda. Es que es una locura. La única manera sí que dice, no, pero tenía que acordar no decirlo ninguno para que los dos se pudieran ir tranquilamente y tal. Vale, pero ¿qué ganaría Alonso? O sea, ¿qué ganaría Alonso ayudando a Piastri? Me refiero, ¿no? Porque si Alonso se quiere ir a Aston Martin, se puede ir a Aston Martin. No, claro. Independientemente de lo que haga Piastri. Claro, 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 totalmente. O sea que. No sé. Yo creo que todo se le abre la posibilidad cuando Vettel anuncia el retiro. Y yo creo que en 5 días Alonso estudia la proposición de Aston Martin y la acepta. Y que no es tan importante la relación con el Sufufu. Vettel se va. Puede ser, puede ser. Vettel se va y Aston Martin va por Fernando y dice, pues me lo voy a pensar. No, no es lo que tú crees. Yo creo que sí. No, es posible. Porque con la última información, la verdad es que se cae toda la película que teníamos en la cabeza. A lo mejor Alpine también quería ofrecerle solo un año a Fernando, incluso sin Piastri. Eso es lo que te estaba diciendo. Te he dicho, puede ser que también lo supiesen y aún así le están dando un año de contrato. Lo cual no tendría ningún sentido, ¿eh? Porque ya no tienes el colchón. Tienes a un piloto de garantías. Te está pidiendo 2 años, que no te está pidiendo 7. ¿Tú qué coño le vas a decir que no si no tienes reserva? ¿A quién vas a montar? ¿No? Es la pregunta. Ya. Te vas a meter en un lío. Ya. O sea, yo no lo entendería en ese caso. No sé. Es muy. Es muy rara la película. O sea, es muy rara y yo creo que nunca sabremos toda la verdad. Pero Luis, porque... ganar mundiales, todo el mundo quiere ganar mundiales. O sea, yo no creo que Alpine diga, no, yo aquí estoy bien ahora. No. Pero lo que sí puede pasar es que lo que te has dicho ahora es que a lo mejor él piense de verdad que Aston Martin, si esta situación es cierta, él pueda pensar que Aston Martin tiene más posibilidad de ganar. Es que, porque viendo sí, esta... Sí, o sea, a ver, yo creo que la ambición de Aston Martin está ahí y hay ilusiones y hay expectativas y hay nombres para poder hacer algo grande. Ok, probablemente sí, pero... más que en Alpine. Sí. Pero yo pensaba que era un poquito la mejor salida posible y ahora lo que pienso es que Fernando, aunque le hubieran ofrecido 3 años en Alpine, se quería ir a Aston Martin. Ahora lo que pienso es... Ahora, con esta información nueva, es que podría ser. Que tendría sentido, porque hemos comentado mil veces de que el proyecto Alpine ha cambiado ya de líderes en 2 años muchísimo, casi ni se pareja por lo que ficha Fernando Alonso en 2020, o sea que todo ha cambiado mucho, ¿no? Y lo que te ilusionaba en 2020, puedes ya no ilusionarte en 2022 con todos estos cambios. Sí, claro, puedes cambiar de opinión. ¡Muchas gracias, Pepe! Por esa raid con 100 personas, pero bueno. Más grande que Grande Man. Estamos hablando del Gran Premio. Venga, explica, se te da mejor a ti. ¿Qué es esto? Explicamos un poquito. Explícale, hombre, estamos en el bólido. Muchas gracias estamos por la raid. En el bólido, si lo que surja, el mejor programa de Fórmula 1 en español que hay, ahora mismo. El mejor. Hostia, no, sé si no pero yo sigo, me da igual, es peor. O sea, ahora dicen en el chat, no, pero yo sigo, es peor. Es peor, es peor. Es peor. Entonces aquí nos juntamos Javier y yo. No hay mucha competencia, no hay mucha competencia, creo, ¿eh? No hay mucha, no hay mucha. No hay mucha competencia. Cada semana nos juntamos en un canal de los dos y luego se resube a Fórmula Fons. Y ahora estamos hablando de. El culebrón Piastri con ya fichado por McLaren. Y lo de la decisión de la CRB y tal. Muchas gracias, Pepe, ¿eh? Menudo bienvenidos a todos, por supuesto. Hey, yo con Pepe participaba una vez en su podcast este de por las mañanas y mola gente. Claro, yo ahora lo que creo es que realmente Alonso... Yo ahora lo veo con dudas, la verdad, el tema. O sea, ya no toca. Claro. Cada semana lo leo de una manera distinta, tío, al final. No, cada pero es que también esto de lo del 4 de julio me ha dejado completamente descolocado. Porque teníamos claro una película y se ha desmontado entera. Y ahora parece que... Claro, o sea, no sé. Me cuesta creer ahora... Bueno, es que hay mil posibles escenarios ahora. Porque es que lo que tú dices, a lo mejor Alpine, a pesar de saber que no tiene a Piastri, le da un año solo, lo cual no tendría ningún sentido. Ya, pero a lo mejor es que el propio Fernando dice, escucha, es que ni dos, es que me voy a Aston Martin. No sé, no sé. Ya. No sé. Ya, es... Yo creo que nunca sabe, qué pena me da no saber nunca lo que ha pasado ahí, de verdad. Yo tengo muchas ganas de que Fernando Alonso se retire de la Fórmula 1 y haga un libro, para que haga, ¿no?, su biografía.
La autobiografía esa que ha dicho muchas veces que quiere hacer. Ya contando ves. Todo, ¿eh? Quiero que cuente 2007 todo. Quiero que cuente el accidente pretemporada 2015 todo. Escucha. Y quiero que cuente esto. Eso, hace, eso, eso lo saca y hace billete. Yo me lo compro 6 veces. Eso sí. Me lo compro hasta en inglés. Si fuera. Traducido, si, me da igual. Si fuera. Es que si está hasta pícaro, lo sube a por tomos. Tomo uno. Tomo como uno. El Final Fantasy VII. Claro, remake. Claro, claro. Exacto, exacto. Exacto, lo has visto bien. Tomo uno. Y le, tomo, y le mete cambios a la historia, ¿no? De repente, muy claro, que te lo ganas. El destino ha cambiado. Aquí ha habido un cambio de destino y me sale a mí de la polla que he ganado el mundial. No, no, no es mala idea, ¿eh? Tomo uno, Renault. Tomo dos, sí, McLaren 2007. Te daba un tomo solo. Hombre, hombre, tomo tres, hombre. Ferrari. El Ferrari puede sacar hasta dos tomos si te da la gana. Tomo cuatro, sí, sí. McLaren Honda. Hasta luego, ese no lo compra nadie. Y después el tomo final. Ojalá, ¿eh? Ojalá, ojalá. Chaval. Ojalá que ganes. Ah, pero hay tantas cosas en Fórmula 1 que no vamos a saber de historias así. No, que, nunca, nunca, nunca. Y es una pena, tío. Nunca, nunca, nunca. Pero bueno, no pasa nada, es parte del encanto, ¿no? De esta competición. Ya, sí, es parte, final, pues, es parte, exacto. Los aficionados nos sacamos nuestras películas y ya está. Y, pero fíjate, bueno, nos acaban de desmontar una que teníamos hace un mes. Nos han hecho así, fuera. Sí, sí. Sí, porque a mí ya no me cuadra un pacto de no vamos nada. A joder al Pin. Porque insisto, ¿qué gana Fernando Alonso jodiendo al Pin? Nada. O sea, quiero decir. Claro, no, 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 ha perdido todo el sentido ahora mismo. Pero bueno, Fórmula 1, mi competición favorita, ¿vale? El circo, ¿no? El gran circo, como dices. Si me pregunta a mí. Escúchame, previa de Monza, por favor, que se nos va de tiempo. Joder, iba a hilarlo, tío. Ah, hila, venga, dale ahí. No, ya me ha jodido, ya no es lo mismo. Ya te he jodido la hilación, bueno. Porque iba a decir, como el mejor espectáculo del mundo. Va a ser. ¿Sabes dónde se hacen los mejores espectáculos? Venga, cuéntamelo. En coliseos. Hostia, pero esta hilación es bastante tocha, ¿eh? Roma tiene un coliseo. Roma está en Italia. Y en Italia está Monza. Y en Monza, gran premio de Fórmula 1. No es tu mejor día hilando, ¿eh? No, iba a decir que los espectáculos se hacen en templos, pero realmente hay pocos espectáculos en templos. Y hilarlo con Templo de la Velocidad. Pero claro, ¿realmente qué espectáculos hay en templos? Más allá de espectáculos religiosos. Que tampoco son espectáculos como tal. Sí, mola mucho, ¿no? Una serie de gordos cantando Viva Cristo, tal, pero. Hostia. Pero realmente. Bueno, también los hay. Los budistas mola bastante. ¿Has visto lo de la. Bueno, quizás solo de las películas. ¿En los templos budistas alguien puede confirmar que se lían a hostias? ¿Rollo que es que son peña con kimonos y se lían a hostias? ¿Alguien puede confirmar? ¿Alguien se lo puede yo inventar? Yo no te lo chat? Puedo confirmar, lo siento. ¿Alguien se puede inventar por vale. el chat? Exactamente, ese. Sí, sí. Si alguien bueno, se puede inventar, es decir. Espectacular sí. forma de hilar, te lo digo. Mi más, que hay carrera sí, en Italia este no, fin de semana. Hay carrera no, no, en Italia. No, no, está, está bien, está bien. Quieto. Sí, o sea, la mayoría de o sea, pero esto es así. En la Iglesia Católica crece tu posición conforme va creciendo tu barriga. O sea, cuando eres cura estás delgado. Libreta de boli, amigos. Libreta de boli. Claro, cuando eres obispo ya estás gordito. Cuando eres arzobispo ya empiezas a estar más gordo todavía. Y cuando eres papa, bueno, cuando eres papa no suele estar tan gordo, no, pero no, en el. No puedes hacer deporte. Cuando eres cardenal estás gordo como un becerro, Javier. O sea, cuando eres cardenal. Va implícito, ¿no? O sea, sí, no sí, hay sí, forma sí. de evitarlo. Rollo, tienes que engordar. Como libreta de boli, sí, sí, sí. Cada vez la ropa que llevas encima, las túnicas, pesan más, te impiden moverte menos, y ya vale. En lugar de salir a correr por la mañana un ratito, te echas un más efecto. En tu casa. Te echas un más efecto. Esto es así, o sea, literalmente he ido a un colegio de monjas, sí, sé sí, de lo no, que no, hablo, no, ¿vale? No. O sea, no estoy... hay debate posible en este sentido. No hablo sin desconocimiento, vaya. Así que sí, sí, están tan gordos como becerros, vaya, algunos. Yo me imagino todos cantando, además cantan muy bien, porque cuando estás tan gordo... No, pero sí, yo quiero mucho a todo el mundo, pero... ¿Sí, no? Están gordos como becerros, Javier, que no pasa nada. A ver, habrá alguno delgado, por excepción, pero... Pero normalmente... Vale, vale, si tú lo dices, yo apunto y no me sé. Lo creo todo. A lo mejor ahí dice la gente, no, pues el obispo de mi pueblo está súper delgado. Bueno, pues ya veremos. Villeneuve va a probar el Alpine después del Gran Premio de Italia. Por cierto, que he hecho uno algo de Villeneuve. Están explorando todas las opciones, en Alpine. Sí, 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 yo, buen suplente, Sí, sí, sí. Yo creo que entre que va a subir... entre él y Ricciardo está ahí la cosa, ¿no? A ver quién... He leído que es para un documental o algo así de la vida de Villeneuve. Y va a probar el Alpine... Pero vos que se choque. El lunes. Que no se hunda. Que no sé, que no se hunda el coche. Que le dejen el docom, por si acaso. Yo creo que ni lo compensa. Mira que es alto Esteban, ¿eh? Pero sí, sí, mira, como dice Machaca, hablando de gente algo pesada, Villeneuve, efectivamente. Yeah. Efectivamente. Marco. En 2004 ya corrió en esto, ya. Y se vuelve a subir.
segunda oportunidad. Bueno, en fin, venga, Gran Premio de Italia. Bueno, Gran Premio de Italia, previa. No, pero antes habla Italia, sí, sí. Monza, que no te gusta Templo Monza. Templo de la velocidad. No, hombre, Monza, por Dios. Monza. Hay que decir, no me gusta Monza, a mí es que me gusta más Qatar. Claro que sí, Qatar es mucho mejor que Monza. No, Monza es siempre ha sido mi circuito favorito también. Está en mi pack 3-4 circuitos que me encantan. Sí. Tengo un vídeo, por cierto, preparado para... No sé si la semana que viene o tal. Hablando de mis 5 circuitos imprescindibles de la Fórmula 1. Imprescindibles que no favoritos. Tío, Hungría, ¿vale? No sé qué... Ya verás. Ya verás, ya veré. O sea, no es lo mismo, y creo que esto es importante, circuitos favoritos que circuitos imprescindibles. Ah, bueno, en ahí mi está caso... La en y mi yo, caso y lo mío va a ser imprescindible. En mi caso coinciden bastante, yo creo. En mi caso no. Soy súper egocéntrico. Los que me gustan son los imprescindibles. No, no. Es que si me gusta a mí... No, pero fuera coña, es que lo tengo en la cabeza y es que me vas a decir tú que no, que Bélgica no es imprescindible. Es que no voy a soltar... Silverstone no es imprescindible. No voy a hacer spoiler de mi vida. Monza no es imprescindible, es que me cago en mi puta vida. No voy a hacer spoiler de mi vídeo. El caso Monza, ya, bueno, claro, que nos claro. gusta Monza, que nos gusta a todos. Es increíble. O sea, yo Monza, el mejor sitio, ultra vaya. Fan de Monza. Lo que pasa es que maravilla, ¿eh? Ferrari otro año, bueno, otro año bueno, va a pechear, yo creo. Pues que espabile. No porque espabilar. Te faltan 4 días, ya no. Sí. Me están llamando al teléfono de casa, pero normalmente siempre es publicidad. ¿Me la juego? No te la juegues. O sea, júgatela que no cogerlo, si es que el teléfono que va a ser publicidad. Fijo, el que suena publicidad el 99% de las veces, publicidad. Yo creo. Son muy pesados. Sí, me llamaron el otro día, me han llamado como en el último mes, 17 veces, del Departamento de Apoyo a la Ecología. Yo ya les he dicho que estoy en contra de la ecología. ¿Dominical llama? No sé quién es, pero ya les he dicho que estoy en contra de la ecología, por favor, que me dejen en paz. Que... Ya está, o sea, es que me ha llamado como 17 veces. Dicho, escucha, ya favor, veo yo... Fórmula 1, estoy suficientemente... Claro, ya estoy suficiente comprometido con el ecologismo, apoyo a Aramco en cada cosa que me pide, por favor, no puedo hacer más, ¿vale? O sea, tengo coche eléctrico hasta claro. Tengo, de verdad, no hay día que no cargue el coche eléctrico en el jet privado para irme a Estados Unidos, de verdad. Tengo un MGUH que vamos, no te lo puedes ni imaginar, el MGUH que tengo ahí en la casa, joder. Muy pesados, tío, de verdad, qué ganas me dan de dejar el coche arrancado a ver si hundo Holanda, tío. Dime. No, poca broma, eso se ha dicho. Lo he leído un montón de veces, ¿eh? La única manera de acabar con Holanda y Francia el cambio climático. El coche arranca. Países Bajos van a estar bajísimos, entonces, ¿eh? Hostia, el otro día vi la falta de respeto. La falta de respeto graciosa, porque a mí no me gusta la falta de respeto. Pero hay veces que cuando son graciosas, pues me río. Y alguien le puso a Hamilton en Twitter. O sea, porque a mí, llamar a Hamilton puto negro, pues me parece tontísimo, tío. Aparte de que, eres un gilipollas, encima no tiene ni gracia. Pero le puso un tío a Hamilton. Y dije muchas veces, no puedo evitar reírme. Que sepas que tu veganismo no hace nada porque yo como el doble de carne. Claro, porque aquí realmente no le estás insultando, o sea. Claro, es como que sepas que para que yo cubro tu claro. Exacto, yo sí, estoy sí, comiendo sí. el doble de carne. Ya como yo por ti, no te preocupes, ¿no? Sí. Hostia, tío, y me hace muchísima gracia. Claro, como, es que realmente no le estás insultando, está haciendo una gracia. Yo creo que el Lole dice, está fumando porros, ¿no? Yo me río, yo le daría retweet. A ese tío yo le daría retweet. ¿Cómo que le daría? ¿No lo dice? No, si fuera Hamilton. Ah, vale, perdona. Claro, que yo le daría retweet, rollo jaja, me río. Pero sí. Está bien, muy buen gracioso. Punto. La falta de respeto, gente, que tengan gracia. Que ni siquiera es una falta de respeto. No es falta de respeto, de verdad. Es una coña. Es chistecito, tío. Buen rollo, eso es. Exacto. En fin. Bueno, que Monza. Que pizzas, que lasaña, que espagueti y que coches rojos que no corren. Y gente que conduce muy mal, ¿eh? En Italia. Yo estoy en Italia y conduce como el culo la gente, ¿eh? La gente conduce mal por de normal. O sea, creo. Italia es como Valencia, pero en país. ¿Todo el mundo dice eso de su propia ciudad? Siempre. No, en Valencia se conduce como la mierda. Yo no soy de Valencia. Valencia, qué tontería. Claro. Los valencianos conducen. Pero no soy valenciano en el chat, pero conducís como el culo. En Sevilla conduce fatal también. Sevilla sí. O sea, yo no soy de Sevilla, pero es lamentable. En Valencia los pasos de cebra son para aconsejar, ¿eh? O sea, es rollo bueno. Recomendación, ¿no? Yo iría con cuidado. Los pasos de cebra en Valencia son como las señales rojas de los francotiradores, ¿no? Como el sitio donde los conductores apuntan para atropellar a alguien. O sea, no tiene sentido. O sea, yo he pasado un miedo caminando. Si quiere vivir, huya de aquí, ¿no? En plan. Sí. No es acojonante. Y luego, mira, uno dice, vivo en Italia, confío con de pena. Yo he estado en Roma un par de veces y he estado por Milán también y tal. Y es que cuando estuve en Italia, que fue pequeño, no conducía, entonces no.
Van muy locos, o sea, gente muy loca. Pero bueno, aparte de eso, Gran Premio de Italia. Monza. Que, favorito. Bueno, tenemos. Red Bull. Sí. Sí, sí. Bueno, favorito, Verstappen. Bueno, sí, perdona. Correcto. Perdona. Estás aquí para. Totalmente. Sí, sí, no. No podría haberlo dicho mejor. Ahí favorito está. Verstappen. Y bueno, la única incógnita es Mercedes. Que yo no os tengo tan claro, te has dicho que crees que va a estar detrás de, o sea, detrás de Ferrari, pero. Cuidado Ferrari, que yo a Ferrari la veo cada vez peor, ¿eh? O sea, no la veo fina ya en ningún sitio. Yo esta me huele mucho a doblete de Red Bull. ¿Eh? Sí, yo creo que aquí Pérez va a ser segundo. Hombre, podría ser. Sí, porque creo que Mercedes no es rival y creo que Mercedes tampoco, que Ferrari tampoco lo va a ser. Entonces creo que van a ser dobletes. Desde luego es verdad que en Bélgica fue un dominio bastante tocho y Monza es menos curvas que Bélgica aún, más velocidad, más recta. Pues yo puede que es... sí, podría ser un doblete repulsivo. Yo voy a apostar, de hecho, pero además que el otro día se me enfadó uno por el chat porque dice que nunca pongo a Checo Pérez en las porras. Yo a principio de año yo al menos lo ponía, al principio de año. Me lo dijo por la parra Fons, dice, nunca lo pones en el podio, por eso llevas tan pocos puntos. Me lo dijo en el último vídeo donde Checo Pérez tampoco hizo podio. Claro, va a ser por eso, claro. Claro, es decir, yo creo que tengo otros problemas con la parra Fons. No porque tenga pero... un instinto, claro. Claro. O sea, es decir, que ojo, que no tengo instinto para nada, desde luego, es que ha demostrado, pero que lo de no poner a Checo Pérez en. No es lo único. O sea, y además, yo en el inicio de año sí que le ponía, me acuerdo de ponerle alguna pole incluso. En algún podio, pero sí. Tío, es que ahora no hay por dónde cogerlo. Bueno, en Gran Premio Comercial a lo mejor sí. Voy a apostar por la pole, la sorpresa, ¿vale? La sorpresa. Max Verstappen. Es que, claro, no hay debate posible. Max Verstappen. Aunque a una vuelta, quiero ver a Ferrari, igual una vuelta. Yo no quiero ver a Ferrari, Max Verstappen. No quiero ni verlo, Max Verstappen, pole. Sí. Te la copio, lo siento. No, hace bien. Es que no. Y luego, en carrera. Es que salvo algo Verstappen... extraño que puede pasar, yo voy a apostar por un podio. Primero Verstappen, segundo Pérez y tercero Leclerc. Pues mira, ¿sabes lo que te digo yo? Verstappen es Dios y va a hacer la pole. Pero Verstappen no va a chocar. Verstappen no va a finalizar el Gran Premio de Italia. ¿Qué dices? ¿Se le rompe el coche? No lo va a finalizar. ¿Con qué se le rompe el coche? Yo qué sé, no tengo ni idea. Volardo, por ahí. Yo lo único que sé es que llevo muchas carreras. Hamilton se le devuelve. Claro, ¿sabes? Llevo muchas carreras diciendo que... ¿Que le va a pasar algo? No, llevo muchas poniéndolo arriba y ya me he aburrido de ponerlo arriba. Se acabó de ser buena onda. Hostia. Vamos a poner primero... Claro, ¿a quién pongo primero? ¿Sabes qué es lo más grave? Que no va a ganar Checo. ¿Cómo no va a ganar Checo? No va a ganar Checo. ¡Racista! ¡Racista! Español de España, español tenías que ser. Y tu Alonso fracasado viejo ya que no gana desde ni se sabe. Madre mía, aquí vienes a internet a hablar, a decir, no, que el Checo no va a ganar carrera cuando no está Verstappen, vaya, no va a ganar carrera porque te no lo sabes no, muy ¿eh? Bien, claro, lo... como no es español, como no es el viejo de Alonso, que tiene años con Bosque, no sabemos, mira otro español ya, de verdad, es que no les soporto, de verdad, y además todos los españoles hablan igual, y encima en Dragon Ball no dicen Kamehameha, dicen Onda Vital, pero ¿qué es eso? ¿Pero qué dicen? ¿Qué dicen? Te lo sabes bien el discurso, Bueno, lo voy improvisando. MVP, gente, hoy le toca al MVP. Solo por esto, MVP. Lo improviso. Nada, en serio, fuera coña. No va a ganar Checo. La pela. Va a ganar. Me la pela. Me gusta, me la pela. Va a ganar. Verstappen, DNF. Mercedes me está atentando, Mercedes, O sea, la primera victoria de año ya se la das a Mercedes o se la das a Ferrari al final. O a McLaren, que igual va rápido. A Ricciardo. Hostia, ojalá. A Ricciardo. No, se la voy a dar a... Sainz con el poder de España. Sainz penaliza, creo, Sale el último. Hombre, debería penalizar. Claro, Sainz fuera. Mira, va a ganar... Luis. Bueno. Siendo yo... Muy de Luis. Muy de Luis, creo, sí. Primero Hamilton, segundo Leclerc, tercero Russell. Yo ¿dónde está Pérez? ¿Dónde está Pérez? ¿Qué es esto? No, es broma, no. Iba a decir primero Hamilton, segundo Pérez, tercero Leclerc. Eso es lo que iba a decir. Vale. ¿Y posiciones de españoles de España? Carlos. Yo, sí, fumándome cero unidades de porros, pongo cuarto a Fernando Alonso, quinto a Carlos Sainz. Vale, Carlos sale el último, está suponiendo, ¿no? Lo estoy suponiendo. Vale.
Fernando V y Carlos IV. Al revés. Vale, me parece bien. En tu, perdona, en tu porra has dicho... ¿Tú has dicho la porra? ¿Cuarto Alonso? ¿Quinto no, Sainz? Las tres primeras digo. Verstappen, Pérez, Leclerc. Ah, vale. ¿Y ningún Mercedes en el top, ningún top, Mercedes en el top 5? Ya, se me hace raro, pero va a pasar. ¿Alguna carrera tendrá que caer el top 5? Digo yo, los dos, ¿no? Digo yo. Ya. ¡Digo yo! Sí, ya, 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 no, no, sí. No, pero es verdad que cuesta, cuesta creer. Pero es que yo lo que... Igual que en Spa sufrieron, pero al final quedan en buenas posiciones porque tal, no debería ser un circuito donde estuvieran súper cómodos los Mercedes. Pero bueno, que igual gana, ¿sabes? Tampoco. Ya, bueno, no sé. Igual, igual también sanciona, en algún momento tendrá. Antes lo ha dicho uno por el chat, pero aún no ha sancionado Mercedes este año. De es motor. Verdad, porque han hecho una muy buena gestión de. Claro, claro. Claro, entonces, yo qué sé, en algún momento. Deberán tal. No lo sé. No sé, no sé cuándo lo harán, la verdad. No lo sé. A lo mejor en Monza es un buen sitio, porque Singapur luego hombre, no lo va a ser. Monza es un buen sitio, está claro. Mejor que Singapur. Claro, o sea, yo si soy Mercedes y tengo que sancionar algún sitio. Imaginas que ahora llega Monza, porque creo que no va a ser una buena carrera y en Singapur voy a ganar. No, poca broma. Claro, y si hace eso Mercedes, ¿qué pasa? ¿Nos quedaríamos con Carlos, Hamilton y Russell atrás? Sí, y con Leclerc. Leclerc si y los dos Red Bull arriba. Sí, lo que he dicho yo. Podría ser. No sé, ya veremos qué pasa. Bueno, sí, ya lo veremos. Checo no sanciona a Checo, no sé cuándo cambia motor. Aquí me pilláis. Verdad, Checo no lo tengo localizado tampoco yo. Checo no le cambiaron motor en una carrera hace dos o tres carreras que clasificó como el culo y al final aprovecharon y salió desde atrás. No me acuerdo. Creo recordar. O hace ya más. No, es extraño. Creo que iban a sancionar por lo del daño con el toque con Alonso. Pero al final ese motor es el que usó en esta, ¿no? Bueno, no lo sé. No, yo tampoco. No estoy seguro. Creo que sí, pero... A Checo le cambiaron en Canadá junto a Leclerc, hostia, pues hace ya años. De aquello. Hace ya años, ¿no? En Canadá. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Es verdad? Puede ser, no me acordé. No me acordé. Puede ser. En Hungría hizo eso también, pero no sancionó. Vale, pues eso, que a lo mejor ya la siguiente tiene que sancionar. Vale. Ojo, Alonso lleva muchas carreras con su motor. Pero le está funcionando bien, parece que no se rompe, que se lo dejen. Ya. Para uno que funciona, que se lo dejen, ¿no? Sí, total. Bueno, a lo mejor también cambia de motor Alonso, ¿eh? Pero Fernando no cambió sé. En. ¿Cuándo fue? Ah, no. Fue con el que cambió en Bélgica, ¿no? Es muy complicado este año seguir eso, porque también como a veces que usan un motor de otra carrera, ya, verdad, no del anterior, claro, y van así y tal. O sea, no es fácil. Sí. No es fácil. Sí, que tiene un motor con la especificación anterior del Ocon. Sí, pero no lo sé. Pero bueno, que soltamos esta porra y luego ya veremos qué pasa, ¿no? La vida tal. A ver si tenemos noticia el viernes de pilotos, que es casi lo más interesante. ¿Cómo el viernes? De si se confirma. Coño, que normalmente el viernes o el sábado anuncias los fichajes. Ah. De si Gasly, Alpine, vale, y Colton Herta y tal. Veremos. Tengo curiosidad, imagino que si la Fórmula 1 está lista, que lo estará. A las entrevistas irán Franz Tost y su Fufufu. Claro. Y Andreas Seidel. Pondría a los tres. Va a estar divertido eso. Sí. Sí. Veremos. No sé esta semana, pero bueno. No sé. Para el jueves. A ver, yo creo que tiene que ir anunciando ya, tampoco pues esperar más tiempo. Sí, también. O sea, quiero decir, si a Colton Herta le quieren dar la superlicencia con sus señores de libres. Hay que empezar ya, claro. Hay que empezar ya para preparar eso, sí. Tienes que empezar ya. Dos horas de lo que surge de bolidos. ¿Qué cojones? Pero si estamos hablando de Fórmula 1 más que nunca hoy. Hoy no ha ido lo que surge, amigos. No hemos hablado nada de lo que surge. Ah, yo creo que es una coña, en plan. Ah, vale. Que suele ser mucho lo que surge a veces, no creo que se refiera a que hoy. Ah, es decir, hoy. De verdad que yo creo que no hemos hablado ni de que. De hecho, hoy. De las zapatillas. Esto que ya, dos horas aquí, ¿esto qué es? Se nos ha ido. ¿Dos horas llevamos? ¿Que es una broma o qué? Tengo que subir yo esta Fórmula 1 luego, ¿eh? Después me hace el bizum, ¿eh? Tío, durísimo. Madre mía. Ay, Dios. ¿Qué hora es? Que sí, son las 5. Llevamos 1 hora 58, 50 segundos. Es bastante. Porque me llega un mensaje de Samsung y me pone: ¡Ey! ¿Te hacías el loco? Sí, siempre se lo hace, Samsung. O sea, odio cuando una marca me habla como si fuera mi colega. Sois marcas, sois empresas, queréis sacarme el dinero. ¡Me gustáis! Me toquéis los cojones. Habladme de usted, me cago en Dios. O sea, de verdad. Después, marca me gustáis, cuidado. Pero que me la pela. Pero que una marca no te puede hablar como. Eso lo hace mucho Twitch, tío. Qué broma. ¿Tú has visto las comunicaciones de Twitch? Sí, no, Twitch. Dime que no te enfadas. Sí. A ver, no, es que me la pela. ¡Ey, qué pasa, colega! Te estás perdiendo estas novedades. Vete a tomar por culo. Twitch, no me gustáis. O sea, no todo. No puedo, ¿eh? A ver, yo paso un poco el tema, la verdad.
sea, pregunto por el chat, en serio. ¿No os molesta cuando, cuando una empresa os habla como si fuera vuestro colega? A ver, yo sinceramente a mí no me molesta. O sea, me refiero. Es que no le hago ni puto caso, es que casi no leo el correo, para que te voy a mentir. ¡Ey, Fons! Estas son tus novedades para este mes en Twitch. Vamos a bajaros el dinero todavía más. Vais claro, a cobrar claro, menos. Efectivamente, vamos a quitaros tal. ¡Ja, ja! Se viene, se... Y te mandan un GIF de un perro haciendo así con una gafas de sol. ¿Eh? Entonces te dicen, ¡ey! Vas a cobrar la mitad. Son unos genios de la audiovisual, ¿eh? No por nada. No puedo. ¿La han vuelto a bajar o qué? No, sí, ¿no? No. No, pero va a pasar. Ahora espero que con la subida del Prime vuelva a subir también lo que nos pagan nosotros. Ah, es verdad, coño, sube, es verdad. Digo yo. Es verdad. Digo yo, pero no puedo, ¿eh? No puedo. O sea, de verdad, es que te juro que prefiero una empresa que me hable de usted, aunque me sienta un poco intimidado, que me hablen así, tío. Que me digan. Y que son genéricos además los correos, o sea, que podrían hacerlo perfectamente claro, así. O sea, claro. Don Juan Alfonso, aquí tiene sus novedades. Y ya está. Y yo los leo. Caballero. Y que me escriban en Times New Roman. Hostia, sin un puto gif de perros. Hostia. En Times New Roman me lo escriben. Sin ningún puto gif de tamaño perros. Tamaño 12. Sin ningún puto gif de perros. Así te lo digo, de verdad. Nada. Yo creo que hoy te lo mereces, ¿eh? El MVP es para ti. Me llevo el MVP. Te lo entrego. No ha habido encuesta. Te lo entrego, toma. Pero bueno, cógelo. Antes, a ver, pasa. Molaría mucho que lo tuvieses ahí ahora, ahí, tío. Joder, molaría mucho. Y que el otro se lo dé al otro, ¿sabes? O sea, siempre habría que entregar el MVP. Y si tú lo tuvieses ahí, pues yo hago así y tú dices, vamos, MVP de hoy. Me voy a tener que comprar el mono, ¿eh? A seguir luchando, gente, ¿no? Por la siguiente. A seguir luchando. Sí, estamos venciendo. En fin. Te lo tienes que comprar, tío, el puto gorila. Sí, me tengo que comprar. En fin. Imaginas que me viene en caja al menos, ¿no? Como los putos zapatos. Ya. No, viene en caja, sí. Te vas a enterar igual un peine con la caja, también te digo. No jodas, ¿es grande o qué? No, para abrirla, madre mía, lo que me costó abrir la puta caja. No. Que venía con un montón de adhesivo. Uff. Parece que lo había envuelto yo un niño pequeño, macho. Hostia. Bueno, no. Sé. No. Pero eso, que no te sea de freno. Cómpralo. Le hacemos una raid a alguien por ahí que. Venga, vale. Hacemos una raid. El debate está en las calles. A uno pesado, ¿no? Uno que sea buena persona. Para que el lore siga, ¿no? Para que el lore se mantenga. Uno que sea buena persona para variar. ¿Quién propones? No sé, ¿qué hay por ahí en directo? Yo estoy mirando en mi este. A ver, aquí hay. Está Roldán. Mira, está Roldán, Estradi. Está Choco. Está nuestro hombre, el Roldi. Que ha sido padre. Ha sido padre ya, Roldán, ¿no? Sí. Joder. ¿Te hacemos a Roldán o a, yo que sé, a Estradi? A Choco también, está con manager. A Roldán le hicimos la última. Sí, puede ser, bueno, ¿no? La última no sé, pero hace poco se la hicimos, es verdad. ¿La hacemos a Estradi? Venga, variamos, hacemos a Estradi, venga. Venga, vaya con Estradi. Está ahí dándole a Lefu una manera. ¡Tactics! ¡Estradi! ¡Estradi! Ahí está. ¡Tactics! ¿Estradi? No me sale. No sigo Estradi. No lo sigue, lamentable. ¡Uy, no! Que casi le hago. Le iba a hacer. Madre mía, me he equivocado. ¡Hala! No sigo a Estradi, creo. Tío, esto. Me parece fatal por tu parte, esto, ¿eh? Pero que yo vea a Estradi de vez en cuando, que esto sí, no. Yo sí lo sigo. Bueno, gente, iniciamos raid. Raid creada, amigos, gracias por estar ahí una tarde más aguantando este podcast. La verdad que de mala muerte. Tenéis un mérito que no lo creéis, ¿vale? Tenéis un mérito que no lo creéis, pues sí. Gente, que vaya bien. Un saludo y hasta la próxima, amigos. Venga, vamos allá. Vale. Iniciando raid.